I don't feel Gente, cómo estamos, qué tal. Espero que todo bien. Ahí, estamos aquí en un episodio más, creo que 17 ya de Club Senado 13. Yo como siempre acompañado con Giorgio y sus chanclas que no, han dado no, de no. qué hablar. Son sandalias y no en plan bien. Bueno, o sea chanclas está fea que yo sí, también tengo sí. una. Pero bueno, <laughs> como siempre también con Nid en mi esquina y hoy invitado top Invitado muy guay. ¿Qué tal, Josep? ¿Cómo estás? Muy bien, joder, encantado de estar aquí con vosotros en este saloncito. ¿Qué tal qué tal ¿El? estás? Oye, ¿has visto alguno? ¿No has comentado que has visto algún podcast? He visto podcast? cosillas, he visto cosillas vuestras, sí. <laughs> ¿Has, visto ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Has visto mis sandalias? ¿Has visto mis sandalias? dudas de qué capítulo es? Sí, ¿Cuál sí. ¿Cuál es? ¿El 3, el 4, el 5? 17 ya no está mal. Eh. 17 ya, un mm, número, número bastante decente. Había visto, veía el sofá, el rollo este, el salón que tenéis montado y la curiosidad de saber cómo... Súper incómodo. Sí. No, no súper súper incómodo es una parte sí, sí, muy incómoda. Sí, no claro. sé cómo ponerme, no sé si las horas para llegar aquí es te, todo puede, todo un te puedes descalzar, puedes hacer lo que quieras, eh. De aquí vamos mucha a gente ir... hace podcast de, de descalzo, eh. Descalzo. Sí. Yo siempre me quito los zapatos hecho, hasta que ya. Pero vais vosotros vais calzados todos los tres, ¿no? Entonces... Es la primera vez que hago podcast con zapatillas, creo. ¿En serio? Sí, es que hoy hace fresquito. fresquito. Yo yo tengo frío. Yo, yo tengo una pregunta, primera pregunta, ¿qué opinas de mis sandalias? Se llevan, ¿no? Se lleva. Sí, no. Bueno, mojate, mojate. Al final, no, vosotros siempre vais un poquito a ¿Tú las llevarías? El, ¿no? de, de... En un verano. Las he llevado, en verano las he llevado, sí. Algo parecido las he llevado, sí. Vale. Para que me gusta que se puedan mojar y no se pueden mojar estas. Sí, yo esta las he mojado un poquito. Ya se me estropea, pero no es lo ideal. no bueno. Me gusta ir por la, por, la, por la orilla, por la playa y estas sandalias, digamos, se estropean luego, ¿no? Entonces me gusta ponerlas. La, poder la mojarla, gente me está diciendo. Don, pero la gente dice que no, que no quiere verlas, que no quiere que me las que ponga Sí, hija, además, además es muy de noche. Ya. Muy de, de fiesta, sí. de noche en Ibiza. ¿Sos ¿Sos de ¿De Marbella noche? y tal. ¿no? Que no se, que no y se este Vicenca, es ese eh. Fiesta y un poco de Fiesta Vicenca, sí. Oye, yo te voy preguntar, eh, bueno, que llama un poco la atención. Viene aquí con treposas de Brown, eh, comentar un poquito. Pues una sorpresa. Un regalo para vosotros. Me vale, gusta. un regalo, claro. Primer que invitado que nos tiene un regalo. Está en regalo, eh también. Nadie nos ha Nadie, nadie. Qué fuerte, tío. Hay que eh, ponerlo eh, de moda, ¿eh? El, Hay que ponerlo de moda. Sí, sí, el siguiente, ¿cómo se llama? temporada obligatoria que se la iba a tampoco obligatorio. No, 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 obligatorio. No no obligatorio claro. y caros. Claro. claro. <laughs> Con un precio mínimo, ¿no? <laughs> no, no, eso no, tú, eso es un regalito, ya está. Un regalo bueno, pero... Ya está, me apetecía. ¿Pero lo podemos ver? Sí, sí, lo podéis ver. Es que tengo ansia ya, en plan. lo, ¿lo ¿no? enseño, ¿qué? Sí, lo enseño. ¿Eh? lo enseño. Aquí tengo uno para el de Neil. Vámonos. Neil, para ti. Para mí. Ahí está, venga. Ha llegado Navidad. Es mi favorita, ¿eh? Míralo, mírala, mira, es la Brown Series 9. me encantaría poder sacarla. ¿Dónde? Ahí, Ahí está. está. Es la mejor y encima inalámbrica, en ¿eh? para que te la lleves donde quieras. Pues me la voy aquí a llevar. En vacaciones verdad, claro. es, es bueno para eso. Me tengo también otra aquí, es la de Giorgio, está aquí. Aquí está, voy. Aquí está. está, tuya. Qué, ¿Qué buena, bueno. a Giorgio. Sí. Mmm... Bueno, tú casi no tienes barba, es verdad, yo ibas a decir eso. ¿no? A ver, claro, no. que, pues bueno, sirve es que. Series 7 con cabezal flexible para llegar a las zonas más complicadas. ¿Vale? Que encanta, seas, bien, ellas, es lo más. Es lo más. Que, que me den un regalo y me, y me digan esto, me jode Pero bueno, no, me Poco a poco va saliendo, chavales. Yo que pasa, me afeito <laughs> siempre. Entonces, claro, no sale. Afeitas el mira, eh. Y wear La mía. A ver. Toma, ¿eh? Tú siempre llevas tu barra y pelo perfectos. ¿eh? sí te cuidas mucho, me gusta. Me, ¿no? me gusta. Me gusta. <laughs> me gusta ¿eh? Bueno, es la MGK de Brown, que es recortador, recortadora. Eh, todo en uno para que te afeites de arriba a abajo con la mayor precisión. De arriba a abajo. Y de izquierda a de derecha. Un, me, vale, <laughs> le, voy a dar, le voy a dar buen uso, que, que hace falta ya. Eso, eso es muy, va muy bien también. Eh, pues muchas gracias. A vosotros. buen regalo, macho. Me encanta, sí, oye, vale. eh, hay algo, creo que hay algo bastante tocho que, que hay que anunciar, ¿no? Creo sí, tenemos un vídeo preparado. Creo que es el momento para verlo. ¿De qué te ríes, Paqui? Pati, que te estoy llamando. Deja ya a los chavales esos. Anda, que todo el día es con los ratis esos. Veis. Paco, déjame, anda. Que han subido vídeo y estoy terminando ya. ¿Eh? Ahora sí. Anda que me dices a mí, pero tú que si mi ritual Brown para afeitarte los cuatro pelos que tienes, el chiringo, pedrerol, el empapé. Paco, qué pesado eres. ¿Qué hay un momento, Paqui. Última hora. Bueno, ¿y Jorgito qué hace ahí? Preparado. Comienza lo bueno. ¡Buah! me gusta. Bravo, eh. ¿Eh? Está gusta, guapo, eh. Oye, oye. Guapo, ¿no? ¡Qué, qué guapo. guapo! Yo no lo había visto. Yo ¿eh? tampoco, ni yo no lo había no. visto. Nosotros grabamos, claro, la parte final. Sí. no había visto la introducción. No, hace, hace, estaba viéndolo <laughs> y dice, eh, mi, ¿Mi rojito qué hace ahí? dice, ¿Son tus padres? <laughs> claro, pensaba que no eran tus padres que habían... <laughs> es increíble. No, no, pero sí, está sí, muy, muy que bien, bien. Está chulo, está tío. Muy, Parece muy, el trailer de una peli. Como que va a pasar algo... Sí. No, no sé. no. Lo más épico del mundo, tío. Sí, sí, sí. sí. Qué guapo. Hombre, sí. a ver, creo que no acuerdo. Eretis. Eh, jugó Una buena colaboración. Buena colaboración. Sí, yo, creo que está, yo creo que está bien que estemos ahí. Tenemos que hacer, pero, pero divertido, ¿eh? tenemos que hacer un partido o algo. Habría que hacer, a ver si lo sabemos. Jugáis la Liga de Medios y jugáis. Todo esto? Hombre, jugar con vosotros. ¿Os defendéis? Vosotros no habéis, en realidad no habéis demostrado nada todavía, ¿no? Estáis. Poco. No, no. Pecarios. No, no, no. Yo creo <laughs> somos, que No, somos juntitos. <laughs> yo, somos, somos o Era un poquito todavía, ¿no? Pero yo creo que, como gesto de buena voluntad, ¿no? De buen rollo, nosotros. O sea, estáis perdonando vidas ya. No, Cuidado, pero, eh. Cuidado con los favoritos, favoritos eh. Eh. No, Ahí, ¿te lo tenéis? No, bueno, tenemos alguno. ¿Tenemos, sí, joder, en Matías, tío, el Matías, tío. El Matías es bueno, Matías. Matías era en FIFA, ¿no? Matías en FIFA es subcampeón de Europa, campeón de Europa, campeón de. Pero es pues este muy es con, bueno este no es, con la, es con la máquina, estoy. sí Yo No, pero era, lo, era, no, 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 luego verás, eh. Ah, era campo, era con la máquina, ¿eh? Con la máquina. Viene la, la 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 vacilón, la la eh. Viene <laughs> vacilón <la ríe> ma y Mati le ha vendido cinco goles. Y, sí. y, y me la suda. No, no, cuando okay. queráis. Está bien, pues montamos algo. Brown a Brown con Brown y que nos lo. Brown, Brown no lo puedo montar. Con Chiringuito y vosotros. ¿Él? Brown no lo monta, ¿tú crees? Brown lo monta bien. lo monta, bien. pero bueno. Va a invertir ahí todo, ¿vale? <laughs> va a hacer una cosa guapa. Dile es bueno, eh. Pero no, no, ni sí. maneja. Sí. La gente parece que no tenga cuando Se me dan bien cualquier cosa, en plan. Cualquier tontería de lo que sea. Pero el fútbol. Si no es útil, se da bien. Sí. Este. tampoco se ha amado bien el fútbol nunca. Tío. No. El fútbol, el fútbol no. no. ¿Pero tú yo no lo jugabas de pequeño y tal? No, no. Y te quedaba al final el rollo este de quedarte de, 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 de portero, que eras el, el peor el, del equipo. O el, ¿no? el último elegido, o sea, era, era, sí, era, no, era duro eh. La parte esta es, para los chavales aquello eh, de, de coger a quién, quién elige y el, te quedas que al final era un poco rollo. Entonces, bueno, me dediqué, eh, si no eres futbolista, periodista era una buena forma de estar metido ahí. Oye, te que preguntar, ya que macho tuvimos la intro, ¿cómo empezaste? Porque yo, a ver yo de fútbol ya verás que ni yo vamos sí, justetes, sí, sobre vale. todo ni creo que fútbol no sea ni ¿no? que es casi pero cómo cómo empiezas ¿Cómo, cómo empiezas tú pues, sabes qué pasa que, que yo tenía mi familia tiene un taller de, de radio y entonces fabricamos construimos aparatos de radio para, para empresas como Sani o Sony y tal entonces yo en mi casa de pequeñito ya ayudaba con los auriculares a construir auriculares ¿no? a montarlos sí, a a qué montarlos. locura me parece una historia guapísima de que empiece sí. desde ahí ¿sabes? entonces bueno escuchaba la radio siempre toda mi vida entonces bueno pues me apeteció pues, pues, dedicarme a la radio. Lo de la tele fue después. Llegó Canal Plus y bueno, me metí en la tele, pero me, no me gustaba mucho porque no, no me gusta que me conozcan demasiado. Os pasa a vosotros también. O sea, no, no soy, Joder, soy... pues tío, vas, ¿eh? No te gusta sí. que te conozcan. Sí. Bueno, no, vaya, entonces, ya, vosotros igual. Y alguno de vosotros he, he leído o he escuchado que te decíais también que eh, os cuesta relacionar con la gente a veces o salir o no sé qué, ¿no? Pues. Y eso que os, os ha pasado más, más, más jóvenes. Desde a mí no me gustaba mucho. Y fui a Canal Plus, que era codificado, con lo cual dirían, me, me, ve, me, ve, me ve menos gente. Y ha ido bien, y que te vaya bien es que la gente te conozca, ¿no? Sí. Pero bueno, bien, si sí, el cariño de la gente está bien, pero no, no es no busco la popularidad. Hay claro, no gente pensado, que le encanta la popularidad. Yo no he pensado que, que en la radio puede ser muy conocido, pero la gente no, que no te ponga la cara. Claro, pero ha cambiado eso también, Sí, porque en a ser conocido en la radio, luego sales en más cosas. Claro, Es que las radios ya son los estudios de radio son platos de televisión. Claro, ha cambiado. Yo tampoco he conocido a alguien que sea muy famoso que le encante la popularidad, Justo lo que decías. No sé si. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que hay aquellos a los que no la popularidad no les gusta mucho o no la buscan y aquellos que la necesitan. Es verdad que después de tenerla cuesta dejar de tenerla, ¿no? Y mucha gente lo ha contado. De que te molestan las fotos futbolistas, les pasa, ¿eh? Tantas fotos, tanto autógrafo, tanta historia. Pero cuando eres un ex futbolista y chicos, la gente no te, no te mira, yeah. echas de menos qué locura la eso, fotografía, tú. el autógrafo y la mejor mesa también. Vosotros tenéis, cuando vais a un sitio, no hacéis cola. ¿A qué no? no? Vosotros hombre, ya. La mejor no. mesa, si no, no me siento. Por eso digo, que, que, que al final tiene parte buena. No, yeah. en la parte mala, pero en la parte en la que te sientes tratado de manera diferente. En la mejor mesa, no haces cola en, los, en las discotecas. Tienes un reservado que los demás no tienen, pero tiene inconvenientes también. ¿no? también digo, yo creo que para un futbolista es mucho más drástico porque realmente, o sea, por mucho que a nosotros nos pueda conocer gente, no es, no es ni comparable. O sea, no es ni comparable. No, perdóname. Porque sí, a... es comparable ya. No, sí es comparable ya. Yo estuve en La Areda, en la que montó DJ Mario sí. ahí en La Romareda, y sois los, los, los pero aún así, las estrellas de rock de hace unos años, o los futbolistas, eh, de verdad, es muy fuerte lo. Pero aún así, los... aún. Es como que eres muy conocido para un segmento de la población, ¿sabes? Incluso igual tus padres te pueden conocer de los padres de los chavales. O sea, no, si eres un, un Ibai, ¿sabes? Claro, te conoce todo el mundo. Te conoce todo el mundo, ¿no? Si eres el top uno, pero... O sea, un futbolista aún, yo creo que tiene un caché muy superior. Y, y se nota. O sea, depende se del futbolista, si juegas en el Madrid o en el Barça. Sí, eso ¿no? sí. sí claro, que claro, luego hay futbolistas que, que no de... le paran a nadie. Es que mi, eso, pero un futbolista con caché también es más el rollo de que no se vea lo privado, no puede estar de fiesta, no puede hacer nada. O sea, se os permite más a vosotros. Sí, sí mucho más. Sí. Hombre, a mí, eh. a mí se ve de fiesta y la gente, joder, lo que tengo es que, que es hacer es donde se espera o sea, a Claro, ya. a mí me ven en la biblioteca. Y ahí se rayan. Me dicen, gente que hacéis ahí, ¿sabes? <laughs> ya, puede ser. Que os permitan más. ¿no? Sí, más libertad para moveros. Mucho más. Los futbolistas. Eh, pero ¿sabes qué pasa? Que? que yo creo que con el tiempo, cuando molestas, te critican más. Y estáis en un punto en el que, en el que sois simpáticos. no Pero llegará un momento en el que no seréis tan simpáticos. Sobre todo para aquellos en esa especie de guerra que se ha montado entre periodistas ¿no? y streamers. Que parece que hay una guerra entre nosotros. Mm. ¿no? De hecho. Eh, no la hay, pero, pero si sí hay. De hecho, Justamente hay cosas. es que hace dos días un día no hubo un, había un tweet muy 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 polémico sí, por, por la velada la velada de Ibai que como uh -huh. que estuvo de puta madre en plan estuvimos, estuvimos sí. ahí fue perfecta en plan éxito, hubo, hubo fallos y el mundo puso un tuit en plan o sea sacó un, un artículo de eh, éxito de la velada de eh, de Ibai pero marcado por los fallos de sonido sabes y es como claro. en plan yo no me enteré que hubo fallos de sonido igual hubo algo pero no puedes poner eso en un titular te digo chiringuitos todos los días ¿eh? <laughs> nos dan paros todos los días por todo además, Es que Entonces, no hay que olvidar que es un, es un canal de una es de ibai el canal de ibai sabes rollo déjame estar si tengo un fallo es que claro ya com como ya hay tanta gente es al final son 3 millones de personas por el cual merece la crítica buena y la mala la, la buena que hay una audiencia espectacular que ha funcionado que ha sido un éxito pero también puede haber críticas de lo negativo de lo que funcionó mal yo no creo que sea hay que decirle mala leche en las críticas, ¿eh? sí, No sé si ahí veis mala leche. Yo ahí lo veo muy mal, o sea, es pero decir... Pero porque sois intocables vosotros. No, no, intocables, intocables. ¿Os sentís un poco intocables? No, pero hace dos años estabas retransmitiendo en tu casa con una cámara mm. y dos años después estás haciendo eso. Mí. Lo mínimo es que en el titular, o sea, se nota mala intención. Ya. Claro, de un medio creo... tradicional diciendo, no, fallos de sonido. Bueno, que se, comente, se ha quejado de un fallo de sonido? Que se comente yeah. está bien, pero si lo comenta de primeras, es como, joder, entre 10 mm. cosas buenas, 2 malas que hay, comentas 10 buenas, 2 malas. Pero, nada. No lo malo vende más. Se... Sí, o sea, lo, malo mí, lo malo vende malo. más. Sí. Claro, claro, es normal de que metan hecho, eso. De hecho, yo a lo pienso, que tira. Coño, es que yo si fuera ellos, lo haría más, porque ha tenido 6.000 citados, de eh, impresiones. Pero habláis de los, de los medios tradicionales como si fuesen antiguos. No, no crees ¿Vosotros? ¿Qué significa medio tradicional? ¿Qué es? ¿La radio, por ejemplo, os parece desfasada, o porque, la televisión para actual Para mí también. todo lo que no es nativo de Internet, lo catalogaría sí. como antiguo. Otra y cosa ya. es que luego se adapte. Claro, hay programas pero, de radio. Pero antiguo, ¿por qué? ¿Tú no puedes ver un programa en televisión? ¿Es antiguo eso? No te estoy diciendo que sea antiguo. En el, o sea, se puede no, pero adaptar. Pero ¿qué parece a vosotros? Digamos. A mí me parece, sí, que es, o sea, me parece que es de, de, de naturaleza antigua. sabes Porque le falta, le falta la interactividad, le falta interactuar más con para vosotros. Para mí porque no es nativo de Internet. O sea, yo hago la diferenciación ahí. Y no significa que lo antiguo sea peor, ¿eh? Ya, Simplemente, en plan, si quieres dividir entre antiguo y nuevo, para mí lo nuevo es lo que es nativo de internet. Y luego hay gente, como vosotros, que podéis ser antiguos en el aspecto de que habéis nacido y es un programa de televisión, claro. sí. pero os habéis adaptado a internet sí, mejor que nadie. Ya, ya. Entonces, no tiene nada malo ser antiguo. Por las cosas antiguas. Bueno, sería clásico, ¿no? Clásico sería mejor. Antiguo es como. Sí, como tiene más más un ¿eh? Como que sí. se sí. te ha pasado, ya, una la ¿no? ¿no? Sería sería. sería <risa> <risa> clásico pero es que también, también, alguna, <laughs> también a veces. Es que se lo ganan, ¿sabes? En, de, de, con estos titulares, dices, pero qué, ¿qué sentido tiene? Si es que además lo que más se ganan es. Al que emita la, la noticia sí. le da absolutamente igual que haya 6.000 citados en contra. Él simplemente o sea, el, periódico, o el la noticia siempre busca que se hable de él, simplemente. Le da igual aunque sea más. Tenemos que evitar no estar pensando pendientes de los, de los, de los, de las menciones que haya, eh. O sea, si lo que hacemos estamos pendientes de lo que digan en, en Twitter o en Instagram, las críticas que recibamos tenemos un problema también. que chicos sí basáis mucho en eso, hacéis mucho caso a las críticas que recibís, ¿no? O sea, también el tema también de los yo, likes, eh, los. ¿no? También yo creo pues, que en la tele estaba normalizada sí. la crítica dura. Sí, eh, porque en los streamistas no. en general como yo creo que eso es cierto. En plan, se permite que, más. Se permite sí, más. Hombre, y es mucho más, es mucho yo más. Creo es cada dos días pum. Palo, pum que también sí. son muy queridos, pero también hay. ¿Verdad? Sí, 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 sí. O muy mal hecho, o esto se dijo que no ha pasado. Sí, sí. Yo creo que es más de extremos, el mundo extremista. Yo creo como a ser más cercano al, yo estar leyendo a menciones, yo pues también, con la gente. Pero te digo, cuando sea mayoritario, ahora ha sido la velada que ha tenido dos millones y medio de seguidores, bueno, claro. vale, y llegue la crítica, pero que no o sea, se puede con ni más fuerza, ya. más crítica también, no, por sí, no, Yo no siento un... más gente, más fanatismo por y más eh, crítica. Entonces yo creo que tenéis que, que asumir que, que, que está muy bien el decir, somos del mundo digital y somos diferentes, somos modernos y vosotros sois clásicos, pero en cambio la crítica a nosotros no nos la pueden hacer. No, 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 no. Estáis, no, no, estáis no. creciendo, creciendo y con una audiencia de 3 millones estáis al nivel de cualquier programa de televisión. ¿Por qué no van a hacer críticas a vosotros? No? Yo creo que os sentís un poco intocables en ese sentido. Yo no que, creo que sea eso. Y cuando verdad. os tocan os defendéis y decís, claro, los medios tradicionales nos atacan porque le da rabia que nosotros estemos, estemos cre creciendo. ¿no? O sea, tenéis la sensación de que los medios tradicionales les fastidia o no os fastidia que os vaya yo bien. Tengo una, no, yo tengo la ¿no? sensación, por ejemplo, que a veces, y nos ha pasado con el podcast, eh, nos pueden coger un trozo de, de, de un podcast, subirlo a su plataforma, a sí. cualquier periódico, meter sus anuncios antes y no importa, y na, no pasa nada. Pero como nosotros aquí pinchamos algo eh, en algún medio tradicional sí, o algo sí. con copyright, igual nos embargan el, el, la oficina. Sí, entera, ya, ¿sabes? sí, ya, ya. Entonces es que un habría, poco... Habría como... que analizar eso. ¿eh? O sea, el chinguito se emite en todo, eso, en un montón de canales de Twitch emiten el chinguito entero. No pasa nada, hay una cierta impunidad con todo eso, ¿no? Pero, o pero sea, canales pequeños. O... Un... ¿El? o sea, canales pequeños que cogen el programa y lo emiten sí, directamente. Sí, emiten, tampoco... no emiten trozos, o bueno, y canales que emiten el programa entero, claro, en directo. Pero ahí tampoco gana dinero nadie. O sea, un canal random. Sí, sí tiene subs, ¿eh? Sí, sí, vale. sí, sí. Algunos de ellos sí, con 50.000. ¿Con, con 50.000 50, 50, subs? subs? ¿Seguidores? No, no, seguidores. Vale, eso sí. ah, vale. ¿Seguidores? Subs, no, seguidores, pero bueno, con un, un programa de, que no es mío. ¿no? ¿Y pero, no salta el pero, copyright a eso ni nada? No, no. Yo he tenido alguna vez algún aviso. De Porque, yo voy a ver algunos documentales o algo y una vez me llegó un aviso y yo dije, hostia, ser, no pienso ver un león bueno, Maimera. todavía en Twitch, digamos que está menos Sí, está todavía más nuevo, ¿no? pero bueno, va avanzando. Y todo, eso, ¿no? todo el tema de copyright y tal. Pero yo creo que estamos en el punto en el que tenemos que, que convivir. Y que no, yo no entiendo muy bien lo de, lo de, lo de antiguo y moderno, entiendo lo, lo bien hecho y mal hecho. ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas clásicas y hay películas en blanco y negro muy buenas y son clásicos del cine, ¿no? Entonces, creo que eso puede convivir con las películas nuevas y con, y con, y con lo que hacéis vosotros en, en directo, ¿no? Pero es verdad que hay, que hay un punto de... de, de tenemos que, que pasarlo bien juntos y aprender. A mí me gusta mucho aprender de lo que hacéis. Y estamos en el chiringuito muy pendientes de vosotros porque hacéis cosas muy guapas, ¿no? Que nos gustan mucho. Intentamos adaptar un, nuestro programa deportivo. De hecho, habéis ido no a ahí algún, algún que otro youtuber al chiringuito invitado, ¿no? Sí, también. Bueno, estuvo, estuvo DJ Mario, que yo... Claro, cuando DJ Mario viene de público... Y empezaron a llegar mensajes que ah, vino ahí, de Mario, público, de público vino. Hace muchos años, sí, ¿no? hace años ya. Hace no, años. invitado o fue público totalmente? No, de Público rando. vino. De Ibai público. también hay un clip de Ibai siendo ah, sí, de, Ibai no, también, no, 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 me acuerdo, no, sí. sí. Ibai con sí. Ander fueron de público Sí, y estaban sí. emocionados, me acuerdo cuando fueron. Sí, 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 sí. Y además fue bueno, Ibai y Ibai con Ander hicieron sí. la primera transmisión que hicimos del Insight partidos para nos para el chinguito, lo hicieron ellos dos, Ibai con Ander. Y DJ Mario estaba de público y empezaron a llegar mensajes de está DJ Mario entre el público. Me cuando el programa dije, oye. ¿Y eso nos lo comunican a medio programa? No, no, o sea, os No, pero auriculares me dicen. Y la chica que estaba con los mensajes, ¿qué los mensajes? Llegaron muchos de DJ Mario está en el público, DJ Mario está en el público. Yo al principio lo conocía, supongo que no. A mí me dicen, yo estoy en televisión y me dicen, DJ Mario está en el público y me dicen ¿qué coño es DJ Mario? no pero me salía un DJ. Sí, sí, ya, ya. Pero ya, pero es que estaba empezando en aquel momento. No, claro, no, claro. Si no lo digo en plan malo, sino que no tenía que ver ahora, que de hecho creo que tú conoces a mucho youtubers. Bueno, hace tiempo ya que sí, ¿no? Pero en aquel momento, no, hace no sé cuántos años, cuando él todavía estaba, estaba empezando, ¿no? Y cuando le vi y, y me hizo mirar porque dije, oye, tal, no sé, qué me gustaría hablar contigo, porque quedamos un día para, para comer, ¿no? Para que me contase qué estaba haciendo, cuál era su mundo sí. y tal. Y el camarero le pidió, una, le pidió una fotografía a él. Y me quedé, dije, este Latino, chico, Latino, Latino, no, 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 pero es verdad que dije, joder, pues eh, descubrí que estaba que hay, que hay algo que eso estaba, estaba creciendo. Y os habéis adaptado, en verdad, mejor que, que nadie. O sea, tenéis sí. en Twitch, a veces, cuando hay fichajes o cuando hay tal, tenéis 60 sí, o mil sí. viewers. Sí, y 230.000 <laughs> también. Hemos estado en directo, 230.000. Con el tic-tac-tic-tac tic, hemos estado 230.000 en, en directo. Y, no, sí, porque entendemos que los chavales no, no ven la tele como, como, como antes, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho sentarme en el sofá y ver la televisión, ver un televisor, un televisor grande, enorme, de 60 o 70 pulgadas y disfrutar de, de un programa. Y vosotros preferís un móvil, una tablet un ordenador, ¿no? Y sabiendo eso, pues el chinito tiene que estar también con vosotros. Entonces, lo que hemos hecho es programas para, para Twitter, para Twitter en Twitter, empezamos en Twitter Joder. antes que nadie, luego Facebook, luego Instagram, pues, yo que sé, hasta Snapchat, y ahora llegando a Twitch a YouTube Está a, muy activo en redes sociales sí tenemos un equipo espectacular espectacular y cuando, cuando Florentino fue y presentó la Superliga y hizo un poco referencia a eso de es que el fútbol está sí. cayendo un poco tú compartes esa opinión sí yo creo que vosotros elegís muy bien lo que queréis y que no estáis dos horas viendo la tele no, no, yo no, creo que no, no, no. no estáis dos horas con lo cual tenía razón en parte vosotros veis los highlights de los, de los partidos ¿no? el que es del Barça o del Madrid ve los tres minutos del resumen del partido y no ve un partido entero. O sea, os cuesta mucho estar sentados delante de la tele viendo dos horas de, de cualquier cosa. Claro. Os gusta estar interactuando y tal. O sea, hay parte de verdad en todo eso. Sí? Al final, yo creo que es porque, por ejemplo, con un TikTok o con otros medios que tú estás viendo el contenido y te están dando como dopamina cada 15 segundos. Son, claro. es, 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 tu cerebro ya está como eh, acostumbrado a eso. De repente te sientas en un partido. Un partido, por ejemplo, 90 minutos, hay seis ocasiones. Exacto. Son seis momentos de dopamina sí. para no... no salen las cuentas, claro, claro ¿sabes? Te aburres, instintivamente te pones con el móvil te pones con es otra que cosa. eso también es, tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que os entráis de muchas cosas. La parte mala es que no os entráis bien de nada, del todo bien ya. de nada, ¿no? Entonces es la... la es, es saber de todo, un poco de todo y un mucho de nada, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacer compatible lo de, lo de, lo de muchos mensajes, muchas noticias... Y luego también profundizar en aquello que os interese. ¿no? Pero también eso lo habéis adaptado al chiringuito, es decir, yo veo el chiringuito y no me pasa eso, hay muchos estímulos, eh, pasan muchas cosas. Sí. Supongo que lo tenéis eso todo pensado y como lo has hecho tú... Como sí, para... pero pensadlo, vamos a pensar sobre la marcha al final, ¿no? es que no. tampoco hay un, un modelo, si no todo el mundo lo haría, haría igual, ¿no? pero tienen que pasar cosas, claro, o sea, hay que emocionar. ¿No? Hay que emocionar, la música, las músicas que entran en su momento, el plano corto, el vídeo de impacto. Real el... Realmente muchas veces parecen vídeos de YouTube editados, ¿sabes? ¿Sí? En plan, llevan un poco el flow este de... Claro, no. yo que televisión no consumo hace años, cuando me pongo de chiquito yo no sé mucho de fútbol, pero últimamente, porque por este sobre todo he visto más, es como un vídeo de YouTube, pero muy bien editado, en plan un nivel superior. Es al final el mismo formato. Bueno, de hecho, al contrario, YouTube copia un poco a la televisión en su momento, ya, obviamente, ya, ya. pero al final es buscar... No sé, es un poco esto... O sea, el chiringuito es un poco esto, sentarnos un grupo de, de, de compañeros y hablar de fútbol, que es lo que nos gusta. ¿no? Uh -huh. Vosotros juntáis aquí, ¿no? digamos que tenemos césped en vez de bolas, pero en realidad lo que es, es, es compartir un montón de cosas, no la pasión por el fútbol que nos gusta sí, sí. y con la rivalidad que tiene barça Madrid, esencialmente. ¿Y pues, cómo... Bueno, es eso con información y con un equipo de, de periodistas muy bueno que da ahí noticias mejor que nadie. Pues, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lleváis la mezcla entre, porque al final.? Eh... Es periodismo deportivo y tiene su componente también de show. Sí. Tiene sus narrativas, tiene Pero sus los rivalidades. Que nos, quieren, que nos quieren matar dicen que simplemente show y no periodismo, ¿sabes? ¿Tú cómo, cómo dividirías? ¿Cómo llevas el balance? Eh, no, yo, yo defiendo que, que, que el periodismo es dar información, ¿no? Y luego hay muchas maneras de dar la información. Y a las 12 de la noche, pues, que es el programa, pues la gente en su casa no quiere que sea yeah, un tostón, sí. ¿no? Pues hay que darle un punto de show, entretenimiento, lo que decís, un poco de ritmo, de intentar que las noticias estén mejor decoradas, más vestidas, con titulares muy salvajes. Entonces, bueno, provocar eso, ¿no? El, a mí hay los un, cebos. Hay pues, un clip a mí que me encanta, que no sé si fue de hace. Fue como cuando Ramos no estaba renovando con el Madrid y llegó alguien y dijo que tenía una oferta y era, no sé si era de 8 millones del Sevilla o algo así. Y os quedasteis todos en silencio, tres minutos mirando Es verdad, es verdad. Sí. Aguantando la risa. No lo creímos. No lo creímos. Digo, no me lo puedo creer. Digo, sí. Serían tres minutos de reloj. Es verdad, increíble, eh, En silencio. Verdad, digo, no me lo puedo creer que estén haciendo es eso en televisión. Digo, no me puedo, es, que es, es, es increíble. Es, es, es que parece que el silencio de miedo a veces, ¿no? O sea, parece que el silencio esté prohibido en televisión. ¿no? Ya. ¿No? Joder, aquel fue un momento, más un poquito, yo creo había una música de fondo, ¿sí? Como, sí. como de emoción y tal, pero era como... ¿Qué vamos a decir a eso? Si no... No vamos a rebatirle, no, no, no puedes decir No Me encanta, no, no puede no Pues no fue muy guapo ese momento. Sí, sí, sí. Me daría de crear alguno así, ¿eh? <laughs> tiene que salir. Pero tiene que salir natural, durante el programa de hoy. Sí. Sabéis que la música es perfecta, ¿eh? Yo cada vez que veo algún, algún clip. La música que sale es tenemos Eduelbal que es, eh, tenemos ahí que sale con un sampler sí, es rompiano, increíble es, y es, es de, de otro nivel es que no creo que haya nada comparable no yo creo que no nada. además entiende el programa perfectamente no y tiene un montón de, de, de sonido sí, es un genio tocando, frase, tocando ¿no? no y sabe claro. ponerlo exacto es que es muy importante el, el acompañamiento Joder, ¿no? Cuando hay un momento de tensión, hombre. que la música te acompañe, cuando es un tono más divertido. Es que ya o sea, escuchas el, el efecto de sonido y sabes que es del chirignito, el chan, la música sí, de fondo. Sí. Le da mucha personalidad, sí, le da ¿verdad? mucha esencia y hace que se diferencie mucho de. Eh, cuando de él, él, él conoce muy bien el programa, con lo cual nos, nos ve enseguida. Cuando él no está, se ha notado también. ¿no? O es sea, que hay un montón de cosas, de complementos para hacer que, que todo sea más atractivo. ¿no? Sí, la gente se piensa que es fácil. Luego vas a ir ese programa. Nada, lo fácil es criticar, lo difícil es trabajar. ¿no? Entonces eso pasa muchas veces. No, no, tú puedes elegir trabajar o criticar como trabajan los demás. Y creo que el chiringuito hemos pues, elegido trabajar. Y hay una gente que trabaja mucho, muy bien y que llega con sonrisa a trabajar. Que sí, al final es la yo, clave yo quería todo. preguntar que igual es pregunta tonto, pero cómo salió, cómo nació el chiringuito. O sea, ya existía ese programa, ¿Entraste tú, no, eh, se no, creó no, de no, cero. No. Con... no nació, bueno, eh, empezó en la radio. Primero fue. Intereconomía, un programa que había. Yo, yo cuando iba, de estaba en Canal Plus, lo que es muy estar ahora, y cuando acababan los partidos, veníamos en coche, ¿no? Veníamos, algún compañero, además, está por aquí trabajando, que, que estaba en aquella época en Canal Plus. Y, y hacíamos el recorrido en coche de La Coruña, por ejemplo, cinco horas. Y escuchábamos la radio. Y había debates en la radio que los, los culés debatían sobre el Barça y los madridistas sobre el Madrid. Y dije yo, el día que, hacemos, que hagamos un programa en la radio, pues lo que haré será juntar al Barça y al Madrid. Y era un debate, un Barça-Madrid todos los días. Y así nació un poco la, la historia, ¿no? Hacer un clásico todos los días y eso es por lo que montamos. Y de ahí de la radio pasamos a la tele, y de InterEconomía pasamos al chiringuito InterEconomía. Se llamaba Punto Pelota, el sí. programa, y luego, bueno, acabó por circunstancias y tal y no sé qué. Y luego dijimos que el chiringuito, el chiringuito al final es una charla en la playa, ¿no? Dos cervezas una Más sombrilla sí. pues un poco el chiringuito no perdamos la esencia nunca siempre digo yo no nos puede ir muy bien o regular pero que sepamos que nuestra esencia es, el, es una sombrilla y, y yo que sé dos taburetes y una cerveza ¿no? para ti cuál es la clave que, que diferencia chiringuito de, de otros programas ¿Cuál, que, la esencia pero nosotros también hay otro tipo de podcast que hay aquí nosotros yo creo que, que reinventarnos como hacéis vosotros yo creo que acabáis un directo y estáis pensando cómo será el siguiente no nos ¿No pasa sí. y a veces con, con pues eso es lo que tenemos nosotros siempre ser insaciables Estar atentos a lo que hacen los demás. Ver qué pasa en televisiones de otros países. Hostia. Estar pendientes de la gente joven, de cómo de cómo comunicáis. Y entonces, pues sobre todo eso. Aprender y ser un poco ¿no? una esponja. Porque en total, de aquí de allá. en total, ¿cuánta gente hay puede haber trabajando para el chiringuito? En eh, total. Nos, en la todo, cena de Navidad nos juntamos 100. 100 personas. 100. 100. Con equipo de, equipo de grabación. Sí, cámara, realizadores, maquillaje, producción. Sí. A mí me interesa mucho... el cuando, es que me fascinan los personajes y sus narrativas y sus evoluciones, porque al final es como si fuese una novela, ¿sabes? Sí, sí. Tú les ves los fichas, dices, este tío tiene potencial para llenar un poco este tipo de eh, personaje, de figura adentro, y vas evolucionando la narrativa de esta, de esta persona, sale con él. Al final entiendo que muchas son exageraciones de, de personalidades. No digo que no, que no sean así, pero al final es el componente de show que tiene el programa. Entiendo que se, se exageran ciertas cosas. A mí eso me fascina, porque luego, por ejemplo, yo eh, voy el otro día, grabamos eso. Eh, me encuentro a Tomás Roncero, hablo sí. con él ahí un poco sí. y, 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 tío, digo, Dios, es que en verdad es igual, pero cambia, pero... ¿sabes? <laughs> es es como igual conocer... pero no le calentaste, ¿no? Claro, ¿no? No, no, es como conocer al <laughs> actor, Yo ¿sabes? De una, un YouTube, pero que es menos. Así, ¿eh? ¿eh? Es un poco YouTuber es así. Pero es así, que es lo bueno, ¿no? Porque no es que no podría funcionar si, si la gente fuese se si actuase todo el día, ¿no? No, porque yo creo que la televisión, o yo creo que la, la, la imagen, nos quita la careta muy rápido si mentimos, ¿no? La gente se da cuenta enseguida del que es de verdad o el que no lo es, ¿no? Y el chiquito ha conseguido eso, de tener gente que sea de verdad. Yo lo cuento alguna vez, pero llegó un, un tertuliano en una ocasión eh, y discutía, discutía muy apasionadamente, ¿no? Y cuando llegó la publicidad dijo: ¿Qué tal lo he hecho? ¿Cómo que tal lo has hecho? Era una actuación. Y no volvió. No volvió nunca. Hostia porque no queremos actores. De hecho, de hecho, está muerto. No, 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 por favor. No, 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 ah, no, ha, ido, no, no. ha ido bien, ha ido bien y todo, no, no. pero entendía que no podía ser eso. O sea, no que tal lo he hecho. No, porque entonces estás actuando. ¿no? Aquí no hay que actuar. Y es verdad que cuando enfrenta el enfrentamiento Barça-Madrid, pues provoca yo que sé, un debate más de acalorado. No, fichamos gente que comunique. O sea, no fichamos al que ha sido el mejor futbolista del mundo, pues no nos interesa. Más que haya jugado al fútbol y al máximo nivel, sí, pero que, que comunique. Que la gente esté en casa, o esté con el móvil y, y, y le interese lo que está diciendo. Yo creo que hablamos de comunicación todos. ¿eh? O sea, cuando hablamos de periodismo, streamers, todo eso, hablamos de quién llega y quién no llega. Quién comunica y quién no comunica. ¿no? Entonces, gente que comunique, que diga cosas, no que acabe de hablar y diga qué ha dicho. Tienes sí, sí, una persona también, entiendo, en el fútbol, que con toda la masa que mueve y, y en general todos los sentimientos que mueve, una persona polarizante. O sea, una persona que no termine de hablar y me quede igual. Claro, es que es, que es, es eso. una persona que. Pero si hay, mucho, es hay mayoría, mucho, no te creas, ¿eh? hay, mucho, hay mucho que da bien. ¿Sabes? Hay mucho que da bien y no puede haber alguien que quiera quedar bien en el programa. <laughs> y no, el el hay hay mucha renovación sí. de, de fichajes, en plan, es muy constante. El, porque no, no Tampoco. Tengo yo creo que hay compañeros que llevan, que llevan llevamos 13 años. Llevan 13 años. Vais, vais 13. metiendo gente poco a poco. De vez pero en hay cuando. algunos que os enfadan conmigo y se van. Otros que, que pues, yo qué sé, pues por lo que sea, no siguen. Sí. O sea, pero es como un, equipo de, un equipo de fútbol también. Pero eso mola, eso es como una serie que sí, a lo sí, temporada sí, 8 sí. Pues, uno desaparece por cualquier motivo. Eso es. Pero hay muchas series que le matan, voy a serio. O que repente. alguno considera que tenía que cambiar de aires o tal. O sea, que los cambios, yo creo, son buenos. Pero, pero la base, yo creo que mucha gente sigue estando ahí. Pero a veces dicen, joder, se ha del chiringuito. Si alguien se va del chiringuito parece noticia, ¿no? Es verdad que, que, que es noticia, pero, pero ocurre en muchos sitios. Aquí la gente ha aguantado tres años, cuatro años, cinco años, seis años. Pero vemos que en el chingo se televisa todo. ¿no? Oye, ¿a quién te gustaría fichar de streamer, youtuber? ¿Quién crees que encajaría, que comunique, que entretenga? No sé. Le... Gref comunica no, bien, ¿eh? Yo tengo muy ¿Buy? claro en mi cabeza que cuando quieran, en plan, un Buller, un expulsito un de esta gente, que son pues muy del Madrid, o sea, muy del Barça, sí, o sea, un Buller para mí sería clave. O incluso Papa Buller, tío. Es el padre de. No, Papa Buller. Buller sería clave. ¿Sabes quién es Buller? No, pero sí, sí, Buller. Le conocí el otro día en, en Zaragoza. Es un personaje son no, sí, los lo dos, vive, lo los hermanos mismo. Buller. pero funcionaría en televisión, seguro. ¿Por qué? Porque hacen algo muy parecido en televisión. Ya, pero, en pero, 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 pero su público no está en televisión. Yo creo que se podría trasladar perfectamente. ¿Y ¿eh, vosotros podrías transformar este programa, este formato a la tele? Sí, yo, yo creo, creo que, que sí. sí. A ver, pero no que nos, 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 falta? nos no, es que yo no, no tengo claro, ¿eh? pero nos digo como no sé, yo creo que lo que nos eh, falta, yo muchas veces porque vuestro público no ve la tele. es lo que decíamos al principio, pero nuestro público ve el chiringuito. Vale. Porque claro, el chiringuito no, no, no tele es, es general, tele. Claro. O sea, me refiero. Ya, no es el modelo tradicional. No es el modelo de de tradicional de tele. Es, ahí está el punto. O sea, yo creo que lo que nos faltaría. O sea, lo que tenéis vosotros que es buenísimo es que tenéis el fútbol. Sois apasionados del fútbol y tenéis el sí, fútbol sí. que también lo utilizáis para hablar de otras cosas. Sí, es verdad. El fútbol el es el, da, es es el da, medio. La base, Entonces sí. yo le digo, venga, vamos a hacer algo similar. No tengo el fútbol. Tengo, pues Podemos hacer esports, sports podemos hablar de la vida, podemos hablar de otras cosas. Pero no hay esa herramienta tan grande que es el fútbol que sirve para comunicar otras, mm. tantas cosas. Hay cosas que se pueden comunicar y que no son fútbol y que también apasionan a la gente, ¿no? O sea, los problemas que afectan a la gente el día a día... El... Pero ¿Puedes hacer un debate de política más existen. genérico? De la vida, existen. Ya, pero yo, el, el, la duda es si, si, si el programa del de el partido del otro día, la velada de boxeo, en la tele habría dado 3 millones. No sé. Yo creo que sí. Si a lo mejor que... sí, ¿eh? Pero, no, no eh, hubiese dado 3 millones. Yo no, no, igual, ¿por no, ¿por qué? Porque creo que efectivamente que el público que vio, que vio eso es un público que, tiene, que se ha acostumbrado al mundo digital. Y como dices tú, que llevas años sin ver la tele y soy, eres un chaval. Sí. O sea, soy chavales y no veis la tele hace años. O sea, yo no tengo TDT desde hace igual es que cuatro años. Yo creo años. que solo con ese cambio de que no haya una televisión. Es te preocupante esto. No, no tengo no TDT tengo desde hace cuatro años. Es pues que yo no veo tú ves solo eh, plataformas digitales, plataformas con pelis y todo esto? Sí. Sí. O sea, me da como no lo veo, cuando necesito ver algo, pues lo veo desde la app de. Ya, de, la media, de la 1. Yo el otro sea. día. Eh, puse es fuerte eso, ¿eh? No, no, no. Sí. Y es mucho más difícil verlo desde la app porque tengo que tal, hacer mil cosas. Sí, y además es más pequeñita y tal, pero, pero es verdad que. ¿Pero porque ha mucho? otro día puse a División y de hecho yo no sabía que tenía el TDT y salió pues, una cadena típica. Un programa de mm -hmm. estos de ganar no sé qué premio. Eh, <laughs> la verdad, yo me lo estaba gozando. En principio dije, hostia, esto voy a ir de pequeño. A dos minutos lo voy a quitar porque era como metían un hype 10 minutos para avanzar, para no sé qué. Y hoy en día, pues, para mí eso se ha quedado anticuado. Para mí. Entonces, hmm. habrá de todo. Yo creo que hay programas que mola y programas que no molan. Hay gente que ve, no ve a TV mucho, pero dice este programa sí, los martes. Pero, lo eso, pero yo, por ejemplo, planteo que vosotros parece eso, ¿no? no te gusta ese programa de televisión, lo quitas. Y no sé si la gente de más edad tu abuela lo ve. os vería a vosotros. Sí, lo, ve. Y gente lo A ve. Tu abuela sí, los familiares sí, ¿no? Pero No, no, pero, padre, no, no, que veis, no a él, sí. La tele. La, sí, a él, sí. sí. El tema sí, sí, su abuela le vería a él. No, no creo. Os vería a vosotros. No creo. No, espero no. que no. Bueno, depende, no. a ver. Es que, es que hay tanta porque, variedad es que, también, ¿sabes? O sea, habrá gente que sí, pues por ejemplo... Pero también te digo, ¿por qué hace falta que hablemos de la televisión? Si sí, 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 a través de, 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 de Twitch o de YouTube se consigue. Llegáis a un millón de espectadores. Tenéis un millón de visualizaciones en vuestros eh, podcasts. El que más eh, se ha visto. Esperemos superarlo hoy, ¿no? Sí. Pero tenéis un. No, no, pero un millón. Ojalá, un millón, ojalá. ¿eh? Un millón es una pasada. Un millón. Es una pasada, porque más que muchos programas de televisión incluso. ¿no? Pero tiene que pasar ya de que se elimine la televisión por cable y se junte todo, ¿sabes? Lo que decíamos que Se elimine que, la televisión directamente. Que que sea, por internet. Que. Ah, pero que yo ponga el mando y que sea tan normal poder poner el canal que yo quiera, ¿sabes? O sea, el canal de Twitch o el canal de la tele, que esté todo sí, pero compactado. En la tele tienes todo, en la tele tienes YouTube, tienes Twitch, tienes todo. ¿no? Ya, yeah, lo sí, decíamos, es, es misma, complicado. En un de... De... tienes todo. No. Yo creo que hoy en día pero, fácil, ni de hoy en día cualquier compañía esta te pone televisión, más no sé qué, más Smart sí. TV. Otra cosa que tú quieras verlo, no, pero yo creo que nadie tiene una barrera, ¿Y no, ¿no veis de... una película? ¿Películas? ¿Veis películas? Sí, sí. pero joder, hay plataformas. Pocas, más, Pocas. ¿veis más serie, ¿no? Bueno. No, yo veo películas de serie. Sí. Películas. Ambas, de todo. Y Igual más películas. series, eh. Sí, igualmente. Ya es que no. La película que hablábamos de dos horas, ¿no? Me decía, hablaba con un, un director de que estaba haciendo una serie y le decía, ¿por qué serie? Una serie, ¿Por qué la gente. La gente quiere ver capítulos más cortos. Una película es hora y media, dos horas, y una serie puede haber 45 minutos. ¿no? Mm. Y si no, al contrario, porque la gente quiere ver una película más larga, de cinco horas, pero la quiere ver a trozos. ¿no? Yes. O sea, en una serie son pues, seis capítulos, siete capítulos, que, que es una forma de, de poder descansar, pero que lo que querían más contenido, pero aguantar sin, sin respirar durante dos horas casi. ¿no? Se está cambiando mucho esto, entonces yo creo que estamos, puede que, que los chavales cuando pasen cinco años, vosotros, o unos chavales más jóvenes que vosotros, digan que vosotros seguro sois eh, antiguos. antiguos. Pasará. ¿No? Y claro, Tengo hay que adaptarse. La de ver que sale de nuevas generaciones. No, no dejate, dejate, que aguanten ahí, dejate, no, vas a, ganas de... Bueno, a mí me gusta ver cómo salen nuevas generaciones. Y si Twitch va, va a aguantar en lo que es ahora, ¿no? no sé, tío. Cuando, cuando tiene mucha presencia, como el otro día con 3 millones, digamos que todo cambia cuando tiene poca repercusión, todo es mucho más fresco. Yeah. Y cuando, a, a y cuando llegue a ser mayoritario, ahí aparecerán empresas que dirán, Joder, ¿qué hacemos con esto? ¿No? A mí se me hace raro decir Twitch y que la gente lo conozca. ¿Tú yo, ¿cuántos, cuántos años llevas streameando? No muchos. Yo, bueno, antes yo hacía más como extra, pero mi primer streaming, bueno, fue hace mucho, me da 7 años, siete. Siete años. Pero claro, es que en Twitch no existía. Y, do y claro. dónde era el stream. Ya ya TV se llamaba. Ya TV, ah, Game pero realmente TV. era lo mismo que Twitch, ¿no? Sí, claro, pero era plataforma. Es que Twitch al principio empezó a crecer, pero Twitch ha mucho ahora, pero Twitch hace cinco años. No era. No, era, no, no era, era nada. No, no era nada. De hecho, había algunas que pagaban muy bien, típicas, pero todas se fueron a la mierda. O sea, llegó Amazon, lo compró y. Uh, ¿Y qué, ¿Creéis y que ahora mismo Twitch está nivel de YouTube de.? de... Yo Al menos en, hispa en hispano YouTube no cuida más el directo, ¿no? Que es lo que... Cuidar un poco más el directo, sí, ¿no? Pero YouTube yo creo que es algo insuperable, igualmente. ¿no? ¿Quién no conoce YouTube? Yeah. No, 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 es como todo el no. mundo piensa, un vídeo, YouTube. Y otro, está tan normalizado, pero realmente... Es que los creadores estáis enfadados con YouTube, ¿no? Porque consideráis que, que, que no os cuidan suficientemente, ¿no? Sí, pasa que lo típico, ¿Sabes? en cuanto otro te cuida más... Esa se claro. pone las pilas, entonces esta que va a sobrar baja, a Sí, seguramente. Al final no son todas, son compañeras. No, no, no le hace falta seguramente YouTube, ¿no? Pero a mí mi, yo, yo nunca había streameado antes, yo siempre había hecho vídeos de YouTube. Y a mí me sorprendió bastante cuando me, me empecé a meter en el mundo del streaming que en Twitch sí que hay una alguien que te respalda, alguien que te puede, que puedes pedir ayuda, hay gente trabajando para Twitch España en YouTube. O sea, cero sí yo creo que no hay nadie que puedas... Nunca ha hablado con un manager de YouTube Nada, que te no. resuelva una duda. Eso no existe. Eso es raro, ¿eh? Ahora, ahora se han puesto un poco más las pilas y sí, puede llegar a... Sí, tampoco, tampoco pero tampoco sirven... Cuando... No, no mucho. Pero bueno. Eso, eso es, es eso raro. muy raro, es tío. Y más, y, para, debería haber, pues, si tienes uno cier... un cierto impacto, ¿sabes? Tío, si estás teniendo pues 5 millones de suscriptores o, eh, no sé, 5 millones de visitas al mes o lo que sea, pues que te pudiese desbloquear algo. Un, tampoco un, pides un mucho, simplemente preguntar ciertas cosas. Hombre, págatelo tú, ¿no, tío? Búscalo tú, no, no, pero me que ¿No? no. No, no, pero que sepas sobre la plataforma. No, y... claro que no da, puedes da, 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 hablar da, da. con nadie. Plataforma. Tú tienes un problema con un vídeo. Pues yo creo que hay agencias Sí, sí te de, y de YouTube no. que, que están para ayudarte. No no no, 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 no. Sí, creo que hay. Hay, pero no te resuelven. Por ejemplo, ¿No? de repente un día tienes un, un strike de copyright, el cual no tiene sentido porque no es justo. Entonces tienes que pasar por un proceso de revisión manual yeah. que puede tardar semanas. O un ejemplo yeah. más sencillo. Nosotros nos hackearon aquí nos pusieron porno. Literalmente. ¿eh? ¿En serio? Nos pusieron porno. Se llama persona de Twitch, 10 minutos estaba solucionado. Y de nuestros más vistos... me en ¿eh? YouTube, me ponen ahí no sé qué de criptos y porno. Y yeah, me yeah, me yeah, me yeah. a la mierda. Sí, sí, tal cual. ¿A quién llamo? Eso, eso hace falta un poco, sentirte cuidado en ese aspecto. Ya. A ver, si ponen por donde me <laughs> llamo. ¿A mí, llamo? A mí, ¿qué coño? <laughs> no, <de> <laughs> Oye, vamos a hablar ah, a algo, algo más de, de, de fútbol. Eh... Pues si no les gusta a ellos, eh, poquito. Para que no, 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 no a ver, a mí algo me mola, ¿eh? A mí lo básico, hombre, si me preguntas por. ¿Dónde juega? cristiano? Cristiano, ¿dónde juega? Cristiano, cabrón. Yo soy cristiano. ¿Eh? Una broma muy mala. Eh... Vamos a hacer una prueba. Cinco jugadores del Madrid, Nil. Es que vengo preparado del otro día. ¿no? ¿Sí? ¿Ya podrías decirlo? No. <laughs> no o sea, yo ahora mismo, me, me sé más de cinco segundos, pero ahora mismo me pregunta me pongo nervioso. Ya sé que he eh, vale, vale. ¿Cómo ¿Cómo has has a ver si sí, Courtois y te sabe decir vence más y te sabe decir diez, pero que ahora mismo me pregunta y me pongo nervioso. En plan a mí los concursos me cabrean mucho. eh. Me dicen, oye, de, cinco nombres de... No, no, no me piden. No me, Déjame nada. estar, tío. Yo no voy a ningún concurso. Me pasa palabra, me ha pedido muchas veces que me vaya a pasar palabra. No ha nunca. Y no voy, no voy, no, voy, no me, da, me da... Está cinto, difícil, pasar palabra me, con Claro, tío, no. mira mira. Es que difícil, me... dices. Supongo, yo creo que pasa no, sí, o sea, no, se no, estudia, supongo. ¿no? En plan, te dan 100.000 opciones. Pasa palabra. No, no, no. Tú no, pero pasapalabra palabra te, te lees el diccionario y te lo... Plan. Todo. Claro, claro, se estudia el diccionario entero. Claro, un claro. Estoy diciendo ya, los que van a concursar. Hombre, oh, no, no. no, no, yo no mi madre. Aparte. Pues claro, la gente que va a concursar se sabe memoria. Y yo creo que a veces incluso la, empiezan a escuchar la pregunta sí, y ya saben lo que es. Claro, claro. Pues saben lo que es, ¿no? Porque lo han estudiado a lo largo de su vida. No porque se lo estudian antes. ¿tú? Porque hay preguntas no 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 sé de todo tipo. Te toca cine y cine a lo mejor no te has preparado suficientemente, ¿sabes? Te toca... O sea, sí, pero hay otro... muchas preguntas de palabras de no sé qué sí. palabra de letra 24 bueno, de la el 24. rosco el rosco ¿Cuál? final es eh, en tiempo empieza pero a rolar ahí, ahí está lo chungo lo otro son como juegui, minijuegos de que más o menos juntar palabras sí, pero, tal, pero bueno. ya pero hay gente que, que se, da, se da muy bien eso sí, a mí no sí, me pero a mí me, no me, me daría pánico no también ¿eh? no, no, no quiero ir no, no quiero ir no, nada ni siquiera mucho no quiero ir no. No, a mí me había miedo hacer eso. ridículo. ridículo. Tío, no, a, mí ridículo. Pero a, mí a los más, gemeliers más, que más, la liaron. Más, y más, más tablas que los, ge los no gemeliers, gemeliers. Ya, pues, tablas, sí, pero luego conocimiento también. Tener respuestas, saber respuestas. No sabía sé, no sé, no ninguna. ¿Qué no dijeron los idea. gemeliers? Dijeron algo muy. No, no, no. Bueno. ¿Lo pero gemeliers? tuvieron como gemeliers? una cagada que fue rollo, importante para ahí en su carrera. O sea, fue un, un ya, poco liada. O ya con H o una. Sí, una mayoría. ¿Ves lo que decimos? Lo que son los errores. Y es por los nervios. Son más virales. Son más virales el pobre chaval es. Pero se ha ido bien, lo he conseguido. Eso fue hace años ya. Fue hace sí, años, fue hace años, cinco años, cinco, cinco, años, años eso, Hace muchos años, más, muchos años fue, ¿no? Pero, eh, Josep, yo te puedo preguntar de qué, de qué equipo eres. Del Barça. ¿Eres del Barça? Sí, sí. ¿Desde pequeño? Eh, desde pequeño. Yo vivía cerca del Camp Nou, en las Corts, bueno, en Sants, al lado de las Corts. Entonces iba, iba de, de chavalín, me, me llevaba mi tío, mi tío que tenía, que era socio, y me llevaba o sea, todo a los Socios ¿no? del Barça. ¿Tú eres del Madrid, supongo, o no? <laughs> no, no, yo no tengo ni puta idea, pero... Te has dicho algo, no? ¿Te has contado algo? No, 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 la gente piensa que soy del Madrid, pero no por... No ¿Por, qué, por... ¿Por qué la gente te dice que eres del Madrid? No lo sé, tío, no lo sé. Porque yo no soy de, de defender al Barça siempre, ni de criticar pues tú al Madrid. tú le Madrid pegas siempre. palos a todo el mundo, al Madrid o al Barça, independientemente. Sí, 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 quizá porque Florentino, o viene Florentino al plato, pensarán que, que soy del Madrid por eso, ¿no? Pero, no, del Barça, pero tampoco, digamos, no soy forofo, se reconocen las cosas, ¿no? Entonces, me parece que el Madrid lo está haciendo muy bien. Y cuando vence es el mejor, hay que decir que vence es el mejor, ¿no? Y cuando Messi lo era también. Entonces, no, 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 por ahí no me... Y al final, cuando, cuando la gente, no, ¿de, de qué equipo eres? ¿Del Barça? Eh, no me lo creo. No me preguntes entonces, ¿sabes? Porque eso me pasa mucho, ¿no? No, me eso joder, cuando vez. te preguntan algo y lo respondes y no... Sí, y si no digo, pues ya, el que tú creas, ¿no? No pasa nada. También es verdad que la gente nos ve cada noche y por detalles se va quedando con cosas. Entonces, tampoco le desmientas, ¿no? Cuando alguien está viendo algo y después de muchos años piensa que eres de un equipo, te escucha decir lo contrario y, y se cabrea. Ya está. Si al final el fútbol es un divertimento. No pasa nada. Si piensa que soy del Madrid, pues no pasa nada. No. Pregunta básica para mí. ¿Cuál es tu jugador favorito de la historia? No sé, de la historia, eh, no sé, porque claro, hay que ver cosas en vídeo y otras. El Maradona me gustó mucho, pero Ronaldinho, por ejemplo, que tuvo una etapa más corta, Ronaldinho, en el Barça <coughs> me pareció que era, que era diferente. Digamos que llegó en un momento en que el Barça estaba siendo muy aburrido, un equipo previsible, y Ronaldinho le puso magia, alegría y, y samba, ¿no? Qué guapa está la época de Ronaldinho. A mí no me, no me gusta el fútbol y Ronaldinho me lo gusta. Ronaldinho, tú por ahí Ronaldinho. En, porque hacía. Ronaldinho en YouTube, highlights. ¿verdad? Highlights. Best moments. Y es yes, muy guapo. Sí, la musiquita que, que, que se hay. En tu cabeza. Exacto, exacto. Entonces, bueno, está, pero bueno, seguramente hay mejores. ¿eh? Pero Ronaldinho fue el que me emocionó. Hemos visto una cosa mucho. El verano pasado, cuando eh, parecía que venía Mbappé, sí. eh, vosotros no lo confirmasteis en ningún momento. Tenías bueno, el tic-tac, pero llegasteis a, tú llegaste que a. Digamos decir... hubo, hubo procesos. ¿eh? Yo estaba seguro. Bueno, yo dije: eh, Mbappé irá al Madrid. Fichará por el Madrid. Pero porque me creía en Mbappé. Me creía en Mbappé. Hubo un día que muchos medios dieron. ¿La noticia sí. que estaba fichado? Y yo la última... No, no. Y que está firmado. Entonces yo dije que no está firmado, es verdad. Y la última semana, nosotros dijimos el lunes de la última semana, eh, yo dije, tiene mala pinta, tiene mal color. Pero este verano, esta vez, tú sí dijiste que Mbappé ficharía por el Madrid. Digamos que eh, cuando, cuando acaba el verano anterior y el Madrid lo intenta fichar y no puede porque el PSG no le vende, pues entonces en ese momento eh, todo se acelera. Y en realidad era... Mbappé hablaba con, con, con Florentino cada 15 días. Eso que hablaba por Skype, ¿es real? Sí, lo digo yo, ¿no? lo dije yo, Lo dije yo, sí. Sí, sí, hablaba por Skype. O sea, Florentino estaba en su casa, se metía en Skype. <laughs> Oye, no, no, el más no, detalle no doy. No, pero, pero, no, pero ¿qué? Hablaba tún, tún, Y lo cogía Mbappé. Esto me cuesta, me cuesta no, imaginármelo, era, ¿sabes? No, y era, y era, hablaba en francés además. Pero era, era bastante lógico después de un año hablando de, 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 de dónde viviría, de, o sea, Mbappé quería fichar por el Madrid y todo iba bien. Entonces, fichará por el Madrid porque creía en Mbappé, igual que Florentino se creía en Mbappé, ¿no? Luego llegó la presión de Macron, del presidente de la República, que influyó, del dinero, de lo que fuese, y al final, los últimos 15 días, he cambiado de opinión en Mbappé. Le hizo ghosting, en Mbappé llamaba a... Sí. Le total. llamaba tín, tín, tín", Y no se lo cogía. Y no, no se lo cogía. Ahí no es, ahí no es, date cuenta. Los últimos 15 días lo fallaba. <laughs> Red flag. flag. Sí, <laughs> <flag>, ¿no? <laughs> si no, no, y si no te contestan, malo, ¿no? Quiero hablar con alguien y ya se está hablando con esa persona durante un año y que deja de contestarte que huevos gordos no Algo. responder a Florentino Pérez o sea te está llamando ya. y tú ya no se lo cojo estaba quería estar concentrado era el final de la temporada y tal pero la última semana vimos que eso se complicaba y efectivamente así fue pero bueno yo creo que engañó, engañó al Madrid no Mbappé y cómo, cómo veis eso en desde fuera la verdad no tengo ni puta idea pero te va información porque para mí es muy típico chiringuito de exclusiva Sí. Y, pues, sois ir adelantado supongo, eh, a noticias, a, de repente, os llega información. ¿Cómo funciona eso? ¿Hay gente experta en esa información? ¿Contactos? ¿Directamente os dicen información porque mmm, conviene saberla? ¿Cómo os vez que hay todo, ¿O es una mezcla de todo? Digamos que bueno, el objetivo es tener eh, contactos. Una buena agenda significa poder hablar con gente que se maneje en las situaciones más importantes del fútbol. Agentes, clubes, futbolistas, esencialmente, ¿no? Y a partir de ahí conseguir tener información. Eh, bueno, digamos que el chiringuito ahora mismo tiene periodistas que han conseguido dar noticias muy importantes, ¿no? Compañeros, o sea, Edoi re dijo que, que, que Cristiano se iba del Madrid y era verdad. O yo qué sé, Juanfe habló de Sergio Ramos, la oferta de China y la oferta... O sea, eh, compañeros que dan noticias muy, muy importantes. Y es tener información y gente que se fíe de ti. Eh, que, que tú sepas cosas que están pasando, pero si te dice no lo cuentes, no lo cuentas. Porque al final entiendo que estás en contacto con eso. Agentes, eh, futbolistas incluso, ¿sabes? Pero si hablan con un periodista... Pero es un juego. Sabe, también, que ¿eh? es un sabe que es un periodista. Sí, sí, y entiendo claro. que muchas de las noticias que salen son noticias que igual convienen a una gente para inflar un claro, precio. Claro, Pero, eh, hay, que saber, hay que saber... Yo no quiero que está, que a un jugador, O sea, el futbolista sí. intenta utilizarte, o el presidente, o la gente. Intenta Porque, utilizarte también eh, para, para su bien. Claro, para su Hay ejemplo, que saber hasta qué punto te están utilizando, o hasta qué punto eh, hay una parte eh, de verdad, que es el 20%, que te interesa contarla o no. ¿no? Entonces, yo creo que hay que saber. Eh, ¿Y cómo se jugarlo. aprende eso? ¿Es a es cierto? ¿Ha pasado alguna vez que algún sí, jugador siempre... ha dicho algo y ha dicho tú, hostia, este se ha inventado? Sí, y... a mí me la, una vez. ¿Sí? me la colaron una vez. ¿Se puede decir cuál la fue la que te.? Eh, no, porque sí. Bueno, y es compañero mío ahora. <laughs> ¿Te la coló un compañero? No, no, no. me la coló alguien que no era compañero y eres compañero mío. No puedo decir quién es, tío. Pero me fío de él. Oye, me ha hecho una oferta para ser director, de, 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 director deportivo de tal. ¿En serio? Me han llamado y, me han, y le creí. Hostia, es que puede haber incluso oferta. Y claro, ¿no? me lo dice él y me lo creo. ¿Pero, pero fue, te lo hizo como broma? ¿o? No, no, como broma no. no hombre, no, <laughs> no, es que no estoy broma, pensando que puede haber... Y yo ahí, decir. Ahí, ahí, ahí me colé. Y lo dije y la cita de la mañana tenía un, un mensaje de ese club de que había dicho yo que donde iba tal ¿Qué? y me dijeron te lo han colado. Uf, qué rayada, ¿eh? ¿Y al día siguiente comunicas eso? Ayer, y al día siguiente dije, por cierto, de lo que yo y tal, pues oye, fue un error y lo siento y tal. No, sabemos pedir perdón, ¿eh? Hemos pedido claro, perdón por equivocarnos a cosas. Claro, claro, no, nos podemos equivocar ¿no? también, no pasa nada. ¿no? O sea, pero hay que decirlo. O sea, A veces dicen, qué duro fue su este trabajo. Nuestro trabajo no. Es decir, el cirujano si se equivoca es más grave que, que, que si me equivoco yo dando sí, una noticia. Sí, sí, ¿no? sí, pero bueno, es verdad que acertamos mucho, pero algún error podemos cometer también. Y, y, a, y a todas estas nuevas generaciones de periodistas que salen de la carrera, pues igual incluso un poco decepcionados con la carrera o, o perdidos en el sentido de qué hacer, ¿qué les recomiendas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves el periodismo a día de hoy para un chaval que empieza? Hay muchos periodistas que se han ido ahora a Twitch y están haciendo una carrera en Twitch, por ejemplo. Sí. Está cambiando bueno, mucho la forma que, de, de contarlo. que hay muchas formas de contarlo, ¿no? Muchas formas de contarlo. Pero no, entiendo eh. que hay gente, hay, hay gente que ha estudiado periodismo por la, digamos, esencia noble, eh, vocacional del periodismo, que dice, sí. yo es que tampoco me quiero adaptar tanto y quiero hacer mi show eh, en Twitch yo solo, sino yo quiero, digamos, ser un periodista tradicional. Igual mm. se puede ver frustrado porque ha cambiado las cosas, ¿no? Pero no, no frustrado, yo creo que tiene más posibilidades que antes. Antes eras si te acababas o estudiabas periodismo tenías eh, unas emisoras de radio y alguna cadena de televisión. No había más opciones, o periódico, ¿no? No. Ahora tienes todo. O sea, puedes montarte un canal de Twitch tú con, con, con tus amigos o tú mismo, ¿no? O sea, tienes eh, más formas para darte a conocer que antes. Antes si no te daban una oportunidad, no había forma. Vosotros no. pues lo podéis currar vosotros mismos y conseguir ser eh, conocidos. Y llegar a mucha gente a través de vuestro trabajo, ¿no? Sin depender de nadie. O sea, al final vuestro jefes es vosotros, ¿no? Y eso está cambiando. Entonces, no creo que sea malo. Yo creo que tenemos la posibilidad, los periodistas, de dedicarnos a el que quiera hacer un canal de Twitch o es una salida que tiene, dedicarse a un canal de Twitch y hacer incluso periodismo desde Twitch o hacer simplemente comunicación o contar las cosas que a uno le apetece, ¿no? Pero antes era mucho más complicado. Ahora tenéis todas las posibilidades del mundo de, 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 de crecer como comunicadores, ¿no? Yo hablo de comunicadores más que periodistas, no periodistas, creo. al final es comunicar, comunicar bien o comunicar mal. Y el periodismo significa pues, conseguir noticias y contrastar las informaciones para darlas, más o menos. Sería eso, ¿no? Pero yo creo que ahora hay una gran ventaja, ¿no? No creo que el periodista tenga que sentirse, eh, yo qué sé, perjudicado por eso. ¿no? El periodista tiene los medios que tenía antes. Tiene muchas teles para hablar, tiene muchas radios también para hablar, periódicos. Y aparte de eso, tiene un montón de plataformas para hacerlo. Pues, yo creo que es, es muy bueno ahora. Ahora alguien hace un, yo que sé, un artículo en Twitter y me etiqueta a mí y yo consigo, y consigue llegar hasta mí. Ese, yeah. ¿No? O sea, ahí es mucho más interactivo que antes. ¿Y no crees que un poco por, bueno, la forma de monetizar ahora mismo que. Y, y, y con el internet y con las redes sociales, eh, hay mucho clickbait. Hay mucho. Sí, noticia sí falsa. Un poquito, sí. no crees que se ha perdido yeah. un poco y que hay gente que puede pensar, hostia? Mi vocación es ser periodista, por esto lo que tú has dicho, ¿no? bueno, por la parte ¿Eh? de contrastar, conseguir información, contrastar, informar. Sí, eso sí. Y que se ha visto que la labor periodística se ha pero no un poquito sí. Se ha perdido un poco, sí. se ha difuminado y esta barrera de un poco el todo vale o el, el digo lo que sea, porque al final, la forma de modificar es una. Hay una parte buena y una mala. La parte buena de los, de los cambios que se han producido es que un periodista antes hablaba y lo que, lo que decía era irrebatible. Nadie le podía contestar. o decir que era mentira. Ahora sí. Ahora tú dices cualquier cosa y, y te contestan en Twitter. Y cualquiera te puede pintar la cara. Con lo cual hemos ganado más cercanía, ¿no? más cercanía, y que no se crea uno que está en un púlpito hablando, sino que el periodista, además, también es, es, pisa, tiene responsabilidad. pisa el, el suelo, tiene responsabilidad, pero además es, es cercano o consigue que cualquiera que le está escuchando pueda rebatirle. Sí. Esa parte es buena. Y luego, lo, lo de los, esta forma de, 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 de que todo depende de, la, de los clips, de, de, las, de las visualizaciones, de, de cuánta gente pincha una noticia y provocar un titular que genere expectación y, por lo tanto, pinchazos, y por lo tanto, audiencia y por lo tanto, dinero, pues eso es una no a un periodista, no sé quién era, que me perdonen, no me acuerdo quién era, que decía: Los periodistas ya no ponen el titular en las webs, lo ponen los SEOs, los expertos en, en que la gente acuda a la noticia, pero... con lo cual, bueno, estamos perdiendo cosas, ¿no? Y sí, a veces los titulares son un poco engañosos. Es decir, yo creo que es a veces, hablando de, de cosas del chiringuito, tal, te das cuenta de que hay noticias que, que la lees y no es tanto, pero siempre buscamos, buscamos lo negativo, lo impactante por negativo, ¿no? muchas veces, la provocación pero en negativo y creo que es un error y creo que si sí, el éxito que estáis teniendo vosotros es porque no vais, no sois tóxicos en general, o sea, buscáis pasarlo bien ¿no? y creo que, se, yo creo que con el tiempo quizá os, os pueden confundir o os podéis confundir, mi punto de vista ¿eh? con todo el cariño la gente os pone a vosotros porque transmitís buen rollo el día que os vayáis a la toxicidad y a no y a buscarla digamos, la porquería, yo creo que ahí perderéis mucho. Eh, Pero es conservar la, ¿no? la naturalidad un poco, ¿sabes? Sí, yo también lo creo. Al final, esto nace de estar en tu casa y enchufas claro. el directo cuando tienes tiempo libre. Pero ha cambiado, ¿eh? De estar en tu casa montar un pabellón con, con, con sí, 10.000 personas. Y ahí está... Yo, pensaba, yo pensaba, pensaba antes que el Twitch era la cercanía, el punto de estar en casa, digamos, con, 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 en tu habitación, y tenía dudas de si el hacerlo más profesional era bueno para Twitch o malo. Mm. Y me he dado cuenta de que da igual. De no que de acuerdo, puede ser eh. más casual o más profesional y sigues llegando si igual. Si es excepcional lo, lo profesional, si, si va y cada domingo te monta un pabellón, dices, hostia, mm. porque, porque no, sigue... No, no estoy de acuerdo. Sí, porque sigue el, que, todos los días en su habitación o sea, con una cámara. No tiene cinco cámaras en su habitación. Perdería cercanía. Bueno... Lo, el 99% de los claro, directos es que es, de los streamers grandes es, por muy grandes que sean y muchos pabellones que puedan montar el 99% son ellos con su cámara ¿pero por qué? porque no se va a gastar en cada directo 20.000 euros en una producción no, porque, porque no hace falta porque yo la gracia es, es, es la esencia de la naturalidad ¿es que busca? Yo el, pensaba, a ver, la naturalidad se busca pero yo creo que puede haber una mezcla común, a final puedes hacer un evento en un pabellón con 3 millones pero al mismo tiempo estás ahí estás comentándolo, estás usando un lenguaje que usas con tus colegas, la sí, eh, eh, naturalidad no simplemente es Cutre. Obvio. Eso, eso decía mucho y me decía, ¿qué pasa? ¿Que si puedo hacer algo mejor, no lo voy a hacer mejor? A lo mejor me refiero Pero entonces cada vez se parece más a la televisión. Depende, porque ¿No? la televisión al final oh, también sí. tiene otras cosas. En general, manguillón, un lenguaje X, porque te está viendo eh, X barrera, al final, pues hay ley, ¿no? Yo en Twitch puedo decir, eh, me cago en mi puta madre, y en la televisión digo eso y a lo mejor me dicen, ¿sabes? Ya. Entonces, creo que... Además es códigos, cierto, hay código, cierto que no sí. solo lo técnico, obviamente. Es importante que sea natural, porque al final la gente, tío, lo que sí. mola es que te ven y dicen, coño, es, es que de yo Decir yo palabrotas veo. es más natural. Te conozco. ¿De decir palabrotas os acerca. Demuestra que y estás en un, tipo, en un código. A ver, no tienes o sea, que. Si yo, quería, si yo quisiera eh, llegar más en Twitch a la gente, debería decir palabrotas. Tampoco forzarlo, porque no si no. No, la... no, pero es cierto que yo lo hablé otro día. que pero ya... es algo que la tele no se puede hacer, ¿sabes? Claro. Y que eso da, pues la señora. Yo he escuchado gente a veces que digo, joder, dice palabrotas para ser cercano, tío. Pues eso no, no lo vas a conseguir. Por eso, pero yo noto, noto a veces que están forzando la palabrota para decir, mira qué guay soy, ¿sabes? Pues, no, no pues, sabe, pues a veces persona. me ha parecido a mí… Hombre, si, si estás utilizando ¿Eh? un, cualquier tipo de comunicación o cualquier tipo de registro para ser más cool, para ser más cercano, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo a la inversa. Sí. La cosa sí. es estar tranquilo, que salga lo que tenga que salir y a partir sí. de ahí, mm. obviamente, si yo soy tranquilo voy a decir… Mira, el que, el que se, se no notó es? que hubo, que hubo un, un punto ahí fuerte fue el chocas sorprendió cuando tuvo el despunte porque era una persona que hablaba bastante mal. Sí. O sea, yo no había visto un streamer que hablase tan mal como el Chocas cuando explotó. Era todo el rato insulto, insulto, insulto. Pero insulto. él lo hacía así ya de antes. Por, él, porque, es así, porque, claro, es así, porque es así. Claro, eso es lo que mola. Que si tú me, me persona, cayó muy bien el otro día, ¿Qué me cayó muy bien. ¿eh? Que hablas sí. muy correcto, habla muy correcto y nadie te va a decir. Ah, este no insulta, me voy. No, coño. O sea, tiene sitio, el que habla correcto tiene sitio. Claro, o sea, joder. Abron claro, Play, por ejemplo, claro. creo que es un claro, ejemplo cabrón. de... Claro, <laughs> cabrón. Abron Play, por ejemplo, es un ejemplo de... Sí, sí, es raro sí, sí, que sí, diga una palabra sí. mal. También bueno, que... eh, no sé. A, ver, a mí me a sorprende de vez en cuando. Sí, ¿verdad? algo dice, pero es muy tranquilo. Yo creo. Sí, sí, sí. Hmm. No, sí, no tiene su no lo hace como, como. quiere La cosa es transmitir. Puedes transmitir cagándote en mi Exacto. puta madre, o puedes tener, transmitir sí. siendo súper correcto. ¿Sabes? O es sea, que es así. La cosa, lo guay es que es cercano y natural. ¿Tú no crees, Wendy, por sí. ejemplo, que si a partir de mañana bajas la. Tienes una cámara ahora que vale, no sé, 2.000 euros, vamos a poner. Si mañana estimas una webcam de 90 que se nota el cambio de calidad, ¿no crees que vas a tener menos viewers? Sí, algo sí. Mucha gente igualmente. ¿Menos? sí qué? ¿Sin menos. más calidad? Con menos calidad. Sí, cien 100%. Tampoco una barbaridad, pero sí que la gente, si tú estás viendo un streaming, vas a otro y se ve ahí cuatro píxeles, y dices, coño, me gusta ver su cara, lo que transmite, que al final no se antes transmite con la voz, sino mm, sí, emociones, facciones, sí, 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 sí. eh, todo. No, la calidad, cada vez la gente es más exigente también con eso. ¿no? Joder, yo hace cuatro años, directo con un micrófono aquí de dos cascos y la gente decía, brutal, y ahora <laughs> hablas al micro así en el podcast, te alejas un poquito yeah. y dicen... En la hora 1.18 se escucha ¿Serio? muy mal. Qué vergüenza del programa. <laughs> no sé, es que esto es una pasta con los micros estos, ¿eh? Sí, sí. Esto es todo la garra. Es el micro que tienen los streamers tochos. Esto este? es lo que se usa. ¿Sí, no? ¿Y esto vale una pasta, tío? Sí, sí. No, porque ese micro más luego la caja de sonido. ¿Tú tienes de eso? Esto. Y luego tengo esto y luego para configurarlo mal y que te dé problemas. Claro, esto bueno. Al final son micrófonos de, de estudio. Sí, son de estudio. Claro, no, no, no para que un chaval en mi casa jugando a videojuegos, pero se nota mucha calidad, se nota. Yo yo sé que la gente, no iba, gente ahora, claro. Te iba a preguntar algo, al final el programa que tenéis vosotros es un programa nocturno, sí. ¿no? No sé cómo te ha costado adaptarte a ese horario. Sí. Cuéntame cómo es. No, no, <laughs> ¿Cómo, no ¿Cómo es que... un día en en, no, en tu vida? Porque... Bueno, eh, a mí me, me cuesta mucho levantarme pronto, con lo cual acostarme más tarde no me, no me importa tanto. Y es el eh, por la mañana pues nos, me levanto a las 9 de la mañana, que es cuando nos dan la audiencia. Ah, bueno, la no. audiencia, 9 de la mañana nos o sea, dan la audiencia. Pero lo que te levantas es que a las 4, o sea, eh, la Cuidado, audiencia, ¿eh? el programa de, de cómo ha ido. Jugones a mediodía, la sexta y sí. luego el chiringuito por la noche, ¿no? Son los, Uf, los dos. ¿y te levantas eh, con el primer mensaje de delante, la primera información. Si no me levanto, no, la, la no la me levanto sino que me despierto. Te con el móvil, el mensaje del mensaje de las 9 de la mañana que me dicen porque claro, vosotros tenéis la audiencia al instante. Sí. Nosotros la tenemos al día siguiente. ¿Pero eso te preocupa mucho? Si va bien, no. Si va mal, sí. Sí. No, pero, o sea, Entonces te no, claro. preocupa mucho. ¿no? Claro. No, me preocupa sí, sí, mucho si va mal. Ya, pero no, que, digo, que estés pendiente es un. No, me le preocupa al director general, ¿no? Entonces, claro, claro no, eso pero acaba rebotando. Es un tema muy típico de, en Twitch, porque al final en Twitch, como tú has comentado, sí. yo, hago un directo, no es como que digo, no sé si ha ido bien o mal. Ah, bueno, ha ido mal, ha ido bien. No. Tú, tú estás, estás viéndolo. Estás viendo y a lo mejor eso te afecta, de que estás claro, activo y dices. Pero en la folio. tele no podemos. O sea, tú imagínate que, que en la tele pasa lo mismo. Son gente ¿Está que lo están está al está menos 50 por hora. está bajando. Venga, cambiamos. Rocero fuera. Entra. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Entonces, sería mucho más... ¿Será bueno da... o malo? No, la tenemos una cierta libertad. Es que si tienes que manejarte por el dato que vas subiendo y bajando... Es sí, bueno, es, y porque es porque interesante. Pero vosotros día... estaré hablando de algo y te afecta. Claro, y un día tendrá menos gente y no porque sea menos interesante. Ese no, que hablando... Ese día tienes de alguien que oye, porque... pues al Hay algo en otro lado que, que está funcionando bien, ¿no? Entonces, no, pues a las 9 de la mañana eh, me despierto, veo las audiencias, suelen ir bastante bien. Y luego me despierto a las... <risa> <risa> y duermo una horita más y a las 10 me, me, me levanto. Ah, o sea, miras la audiencia y te duermes una, una horita más. más. una horita más. Soy es un Mira, las... dice. Pero además sin ponerme el A las 9 me suena porque a las 9 cuando me llega... Me suena... Es el Vladimir no sé, de la mañana. Es inconsciente. ¿Y por qué no te lo pones? ¿Te lo puedes automatizar con una Alexa? Así no tienes que mirar. ¿Te, quedas así? te despiertas, te lo dicen la información... ¿Te a Tengo ver? que ver no, lo, si me hacer Me por WhatsApp los datos. ¿Los, no números, no ver, los datos que recibes qué son? ¿Un, un impacto total? Una, no, no. ¿O espectadores es... únicos? No, me mandan eh, no, la media, el share, y espectadores eh, no únicos, sino la media de espectadores. Los únicos siempre son bastante más. Multiplican por, ¿Suele por variar mucho? O... Sí, los únicos multiplican por cinco casi la audiencia, de, la audiencia media. ¿Sí? Sí, yeah. ¿Sí? Y se puede decir, vamos, si números. Por ejemplo, si tienes, no? si tienes eh, 300.000 de media a las 12 de la noche, tienes 980.000 más o menos o casi un millón en únicos. Claro, hostia. Sería eso. ¿no? ¿Cómo contabilizáis los piratas? Porque hay muchos piratas. Ya no podemos contabilizarlo, ¿no? El otro día, por ejemplo, no sé cuándo, ¿cuándo fue, que había pues casi un canal de Twitch que tenía 80.000 espectadores viendo el chiringuito. Yo 80, me he visto alguna en Twitch, ¿eh? El pirata, tengo que confesar, ¿eh? Sí, ¿no? Okay. ¿80.000 de un canal sí. aleatorio? Un sí, canal, el canal que, que cerró luego. Sí, luego sí. lo chapan y tienes que cambiar a otro canal. Lo estaba claro, viendo ahí. Lo estaba viendo, ya, ya, viendo eso, en ¿no? mitad. Entonces nada, pues voy a la tele y preparamos jugones, que es el programa de la, de la sexta. Y cuando acaba jueves, pues nada, a las cuatro de la tarde que acabamos, pues hasta las 8 que tenemos la reunión con el equipo del chiringuito para preparar la, ¿Tienes la noche. ¿Tienes algo de, ¿De algún... a 8? Y acabamos de 4 a 8, tengo más o menos libre, sí. Vale, libre, sí. Vale. ¿Tienes algún día de la semana que te tomes de libre? O te el viernes por la, ¿no? la tarde, viernes por la tarde tengo libre hasta el domingo por la tarde. O sea, tengo ¿Y dos, te lo tomas? Tengo... O sea, te, ¿te sabes desconectar? Bastante, sí. Si sí. no sé, yo desconecto a los 15 minutos de. Yo cojo, cojo el coche, y a los 15 minutos he desconectado. ¿Sí? O sea, cuando acabamos el programa a las 3 menos cuarto, tres de la mañana. Yo en los 15 minutos para llegar a casa pongo musiquita... ABC, ABC una, música, bueno, una, una una emisora de Estados Unidos, americana, que me gusta mucho, me, me tranquiliza y cuando llego 15 minutos tengo bastante. Para dormir y tal, no, no tengo problema. han contado que este verano, es la primera vez, bueno, desde 2019 creo, que cierra el programa por vacaciones, básicamente. Sí, estamos agotados. <laughs> <laughs> sí, bien, con ganas. Que, que... Sí, yo creo que nos falta resetear a todos no y recomendaría incluso a vosotros. Creo que es bueno que, que nos tomemos un, un, un descanso, pero en Twitch, en, en, en YouTube, en los directos de Twitch, de YouTube y tiempo? del programa durante un mes. ¿Un mes? Del 8 al 8. Vamos el 8, de agosto? Al 8 de, de agosto. Sí, un mes para que no estemos pendientes de, de qué pasa de qué estamos haciendo no si pasa algo lo tenemos Twitter lo tenemos Instagram ¿vale? y si hay una locura que fichan o MAP finalmente acaba cambiando de opinión y vuelve al Madrid o al Madrid haremos montamos un Twitch en directo las horas que haga falta pero sí. si no pasa nada yo creo que es bueno para todo el equipo que intentemos tenéis un baremo ahí en plan de o sea si Cristiano cambia de equipo sí, se abre no, imagino a través de WhatsApp algún compañero que diga, oye, hay que hacer algo, pues no, pues, yeah. haríamos, si no hay al Barça o tal, pues a lo mejor habría que plantearse algo, pero creo que nos hace falta a todos, llevamos mucho tute todos los días, muchas horas, entonces creo que es bueno para todos no alejarnos de, de, del día a día, de la realidad un poco. Pues, también supongo que asegura es como darle un poco de aire fresco cuando vuelvas y asegura más continuidad que no os queméis que también, la gente no se queme de vosotros pues, también que en verano me sabe mal porque los chavales que, que van al colegio habitualmente ya no puedan no es vernos pero bueno yo qué sé bien, no sabes que eso es algo también, que, ¿no? que en creadores de contenido igual habría que normalizarlo más tío. no hay no, no hay ¿no? No o sea, lo, los más nosotros. grandes los más grandes yo, yo creo que puede ser llegar a ser muchos enfermizo lo es o sea pues, sí. es enfermizo ah, y es adicción al trabajo adicción a las redes y sí, algo hay que, hay que... descontrolado. Lo malo bueno es que muchas veces la gente que no lo hace... Yo, por ejemplo, creo que... Descuesto muy bien. Yo, Tú sí lo haces muy bien, tío. Eso, no este, año, bien. Este, este año. Lo este lo hacer. año llevo no, un mes. No llevo un este. mes. <laughs> claro, que flipas. Pero eh, muchas veces la gente lo ve como mal. En plan de... Hostia, este hace todo, todos los días. Tú no. Eres un vago. Y es como en plan de decir... Hostia puta. La gente que tiene un trabajo más estándar, la gente Y tiene dos días libres tres días libres en plan... No, pero la gente compara. Entonces, claro, ahí si comparan... Pero tú tienes que mantener tu, tu personalidad y hacer lo que creas que es bueno para, para ti. Uh -huh. Y en vuestro caso, que es bastante más difícil, los que estáis ahí encerrados en casa eh, solos, yo creo que es bueno que, 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 que os mováis. Bueno. ¿Y, ¿Y aficiones para desconectar? ¿Qué, ¿Qué te mola? Tampoco tengo grandes aficiones. Me gusta una buena cena y un tinto, bueno, vino tinto. Sí, de verdad. ¿eh? <laughs> ¿Algún, ¿Algún, re ¿Algún restaurante tinto? que nos recomiendes de, de Madrid? no hay, hay muchos en ah, la calle, bueno, dí, dí, en, la calle o... en la calle Jorge Juan está, hay, una, hay restaurantes que están muy bien ahora entre Jorge Juan entre Castellana Recoletos y Alcalá está muy es una calle que está muy, muy divertida muy nosotros hemos muy ido mucho ahora. a y uno ahí, que, es, bueno. que es muy de futbolistas también y bueno en general el Casa Juan la Casa Juan sí sí es un buen, buen buen asador sí, sí. Casa Juan está, está bien ya mucho tiempo sí sí. Sí, sí 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 pero bueno sobre todo sobre todo eso desconectar con una buena comida y luego viajar si puedo viajar, me, me voy. O, pues, no sé, un fin de semana pues a París o a Londres. ¿Cuál o... O no, ha sido no. el último viaje que has hecho? A Miami. A, Miami. a Miami. Miami. En abril estuve. ¿Te gusta Estados Unidos o no mucho? Sí, sí me gusta, sí. Sí me gusta. Pero es verdad que antes, eh, digamos, también para desconectar, y no te conozcan, también está, sí, está bien. Ya. Pero el chiringuito se emite ahora en Fox, en Estados Unidos, con lo cual ahora ya empiezan a conocernos también en Estados ¿Cómo? Unidos. ¿Cómo? ¿El chiringuito se emite En, en Fox. En Fox. Pues sí, deportes, en ¿En Miami Unidos. además, así donde más se verá. Florida, Ángeles. Sí, bueno, digamos que en Miami es mucho más, más eh, habitantes venezolano, cubano, y el cubano empieza ahora a, a ver, apostar sí. por el fútbol. Antes era más béisbol, era otro tipo de, de deportes, ¿no? Sí. Pero en Los Ángeles, voy a Los Ángeles, y en Los Ángeles sí que hay mucho, hay mucho mexicano en Estados Unidos, el mexicano es muy, muy futbolero también, ¿no? ¿Y en cuarentena? Pero, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo hicisteis? ¿Se emitía el chiringuito en cuarentena? Emitimos el chiringuito en casa, lo llamamos. Habíamos montado ahí todos en casa. Y montamos ahí un dispositivo ahí con, con un debate, pero era un poco... Es que no quiero ni recordar aquella etapa, tío. ¿No? ¿No? Fue sí, yo lo pasé mal, sí. Yo estaba como muy muy debajo. No, no fue mal. Sí. No sé, recuerdo como que era, era terrible. Pero era el, te pasa fin, como era que, el fin del mundo, tío. ¿No te pasa como que.? Yo, po, no sé, nosotros ¿Eh? pasamos la cuarentena juntos, los tres. Sí. Me acuerdo del principio me acuerdo del final. No me acuerdo de nada del medio. De nada. Lo tengo súper borroso. Me <laughs> <No risa> acuerdo de que La memoria <laughs> selectiva también. Seguramente no, no. Estuvisteis bien, los tres, ¿no? Sí, sí. La verdad es que lo pasaban de puta madre. Sí, sí. ¿Habéis gente... que estáis en un chalet, no? No, no estábamos en un. Ah. No, no estábamos antes estábamos en un, en un piso que de hecho es el que tiene el nombre del el, el podcast, tiene el nombre en honor a En Castellana 113, que es donde vivíamos. Sí, sí. Y Enfrente ahí pasó Bernabéu, cosas. justo. Sí. sí, sí, sí. Y el, pero lo pasaste bien. Lo pasamos bien. Sí. Se hizo un poco largo. No, no, nos supimos lo recuerdo como una entretener. No, ahí cambió mucho. Una, una buena época, sí. sí. O sea, también bueno, o sea, también era que todos, Twitch ¿no? subió mucho. Porque claro, es, la claro, la gente en que casa. Entonces, el trabajo te va bien. Al final, si yo llego a estar solo, mucho más duro, pero hasta La, con la pandemia, yo creo que ayudó mucho a todos los streamers. Mucho. Hmm. O sea, hay gente que descubrió que había algo que estaba muy bien y que se podía ver y no hubo muchos niveles que despuntaron ahí ¿no? sí. que no nacieron mucho. ahí de pandemia y y... plataformas también Netflix, que Netflix, redes sociales todo, eso también, claro, sí. todo todo subió mucho todo está más tiempo de casa todo pero descubrieron mucha gente descubrió un mundo nuevo que eres vosotros y eso está muy muy bien no, pero esa etapa fue terrible hacíamos el sonido no era bueno acabamos el sonido no entonces, yeah. desde casa el sonido no era no era no era perfecto entonces bueno me equivoqué yo teníamos que haber seguido en el plato ¿Se podría haber seguido en el plató? Yo creo que sí, tío. pero yo tuve miedo, y... ¿Te da mucho, tuve miedo. ¿Te da mucho respeto? ¿Tema sí, COVID? Sí. Sí, sí, bueno, mucho. yo fui el otro día y tuve que hacerme un, un, un test sí. y me decía la gente que siempre os hacéis test. Sí, sí. A un día de hoy y yo, por ejemplo, sí. ya en ningún sitio me he hecho un test. Sí, ya en ya. Ningún sitio hoy no hemos hecho aquí, estoy un poco flipando. <risa> <risa> no, a ver. No, pero sí, nosotros lo hacemos. Lo hacemos. Sí, esta semana hemos tenido tres casos. ¿no? Ya ves. Tres casos. Pero creo que sí. Si nos hiciéramos todos, té, seguramente habría muchos casos. Pero como no hay tan pocos síntomas, pues bueno, tampoco están, ¿no? Aunque dice que está creciendo ahora. ¿no? Espero que no. Pero, está creciendo, está subiendo. Aleja bueno. pero... un poquito de venir, por si acaso. Yo te quiero sacar un tema que hemos hecho a muchos, eh, muchos invitados aquí, que yo creo te veo con pinta de tener bastantes. ¿Un tics? Manías, tics. manías, eh, sí. cualquier sí. cosa, desde yo supersticiones. Sé. No supersticiones, no tanto, ¿no? Pero. No, es bueno. un tío nervioso en general. Sí, si, sí, te, te, sí. Cuando alguien te invita venga, va, venga, sí, esta sí, ah, sí, sí, sí. Pero sí, sí. un poco histérico. Antes de programa soy un poco histérico. Y durante programa también un poco. Sí, no. no creo que salga perfecto. Y ya sé que no se puede conseguir la perfección, ¿no? Pero sí, no. Aquello de, 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 hay que salir partido, hay que salir a ganar. Y cuando estás ganando, hay que salir a golear. No, no puede salir un partido a empatar. Como se diría. Vamos a ver qué tal nos va. Uh -huh. No, hay que ganar los partidos. Entonces no, no, no entiendo que alguien esté relajado o... no. Entonces, yo hablo del estrés positivo, ¿no? Que es el, el estar con tensión pero pero para divertirnos, ¿no? Y si ganamos el partido nos irá mejor a todos. Pues, tengo un punto así de, 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 de histeria, sí tengo un punto de histeria que se me pasa a los cinco minutos de acabar el programa. ¿Hay algún pero... ritual antes del programa? Tienes que llevar a los mismos calcetines y de no sé no, qué no no, no, no. Que entrar... no no tengo muchos, no, ¿Eh? no. No, no tengo mucho el pelo. Ves cómo tengo el pelo, la gomina, qué tal está. Pero no, no tengo mucho. No, la camisa, siempre tengo problemas con la camisa. Siempre me cae el, el cuello de la camisa y me estoy así. Pero es, es un tema. No, no, pero es son pequeños. Tic. Yo pensaba que vas a tener. Ya, yeah, yo de, también me te esperaba. No sé qué hago usted aquí, la taza, que esté perfecta. No. Mm, tengo que hacer. <laughs> Antes de salir, no, 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 yo no, si no, no, alguna No, es, es verdad, no hay quien lo hace. Es que ha habido gente que ha dicho no, tenía que, cosas que, curiosas. Sí, sí, sí. Para quitarse los nervios, sobre sí. todo. ¿no? ¿no? O bueno, que lo hacen, no sé. No, yo no, no estoy ahí. ¿Sí? No tengo, tengo prefiero no pensar. O sea, me, me fastidia mucho cuando tengo que estoy cinco minutos antes de empezar. Porque me pone nervioso. Entonces tengo que empezar, estar hablando con Richie, mucho con Richie, antes del programa, hay que hacer algo, no sé qué, tal, o con el editor, y, y cuando quedan. Venga, vamos, dentro, dentro, mejor. Me hizo de no minuto estábamos grabando y justo terminamos de grabar nuestro, sí. nuestro trozo. Y bueno, quedan dos minutos para, para empezar el día. Sí. Y me, me sobra uno. Lo hacemos, <laughs> y que, terminamos, y fue. Terminamos, yo salí y a los 15 segundos estabas estaba en directo. Estabas en directo ya, sí. O sea, realmente lo tienes ya súper pillado, todo, obviamente. Eh, bastante. Siempre está el cosquillo eh, antes de empezar, como vosotros antes de empezar esto, solamente el cosquillo sí que lo tenéis. Sí, los como 5 segundos de silencio. Y eso de, siempre. Empezamos. Eh, eso, mola. Sí, eso mola. Eso mola. Siempre que lo perdamos mal. Sí, ¿no? si estás. No, no, no. Así, no, así no, empiezas y si dices. No, te importa, No, yo sé, ¿qué tal? No, por eso está bien que estemos un poquito. Es el cosquillo del nerviosismo un poquito tal, pero no, es la tensión de que salga bien y que no nos perdamos un gesto de, de, de un tertuliano, no, pues eso, o que alguien está, lobo Carrasco coge, da un toque al balón, no toque el balón y que no sé si lo hemos cogido o no cogido, no, entonces quiero que se vea todo lo que estoy viendo yo y sobre todo yo tengo la ventaja de que estoy haciendo zapping, no, un poco la, yo estoy en el programa y si algo me aburre cambio, ya, y eso es, pero me quiero divertir, entonces bueno, tengo la ventaja de que me divierto con lo que hago y con eso ya Genial. todo conseguido. Hey, Josep, parte. muchas gracias por pasarte. Me encantado, me ha encantado. Te ha gustado la charla. ¿Está Me ha encantado. La parte de, de, lo, de, lo, de lo, lo antiguo. Jodido, discutible. ¿no? no, joder, no, no, no que va. Pero antiguo. Eh, Clásico. Discutible. Pero es un debate interesante. ¿eh? ¿No? Pero la sensación de que, es, de que es antiguo, la televisión es antigua y tal, y que hay que. Lo digital es lo moderno, ¿no? Lo digital es lo bueno, lo, lo, lo otro. No lo bueno. También. Bueno. También, ¿no? yo no mi, he dicho punto, lo bueno. mi punto para. Lo bueno, bueno, lo bueno. Lo moderno. Lo moderno es lo. Nuevo. Acaba la frase. Sí. Y lo nuevo es. Mejor. No. No. Vale, no te pillo. ¿no? <laughs> no <me pido. risa> vale, vale. Te quería pillar. Nada. No, no, está encantado, ¿eh? Oye, gente, por cierto, tenemos el eh, sábado, hacemos un Club 113 presencial, en un evento en Barcelona, en la Jubit Life. Oh, qué guapo. Que esta jornada presencial, el partido de Letics contra Goi ¿Se puede decir ¿Se el invitado domingo? o no se puede decir? Sí, sí, con Gref. Con Gref. Sábado es especial, en persona. Ahora para todos cañita. Cañita. Vamos a traer todo, todo esto, básicamente. Todo el ¿Sí? decorado, no sé. ¿Se va sí. a llevar todo igual? A ver, la pared no, pero creo que todo <laughs> se va a llevar. ya va a estar bien presencial. Y va a ser el primero presencial que hagamos con gente, con público. Así que todos que vais al, al, al evento, ahí hay regalos. Tenéis... <risa> ¿Tenéis... <risa> ¿Tenéis regalos. <laughs> Traer regalos, por favor. Nos y... van a tirar tomates. <laughs> tenéis, tenéis la entrada también disponible, que es con el, con la entrada especial de Letix, Lo tenéis por el chat ahora eh, y todo esto. Que la verdad que es un buen descuento, descuento. 30 y... euros, creo. No, no, está, está bien. Y el evento va a ser un eventazo. Está eso, está el partido de Coy presencial. ¿Con quién vamos, Coy. Eretix, tío. ¿Qué cosas? ¿Te puedo preguntar Eretics. quién va a ganar eretix Coin? Yo veo a Eretix muy motivado. Eh, muy motivado. O sea, <risa> <risa> la motivación es muy importante. No, pero es que sí, hemos <laughs> bien, hemos sí, sí, bien. La motivación es muy importante, muy importante. Tenemos un regalito por ahí, Neil. No, por favor, bueno, tenemos la pregunta esa de no sé si se dejó preguntar al último invitado o no, nada? No, al final, ¿no? Pues ¿Tenemos un regalito? Creo que esto es para ti. Ah, no, de Josep. gracias. ¿Lo, ¿Lo abro? ¿Puedo abrir o qué? Sí, sí, ¿Qué es esto? ¿Qué? Una camiseta, tío. Welcome. Espero que se la lleve el de partido. Ahí estamos. Ahí está, ahí está. Ole. Muchas gracias con mi apellido y todo, ¿eh? Sí. Me falta el número, Hombre. tío. El 9. ¿Nueve? ¿El 9? ¿El 9? Oye, muchas gracias, ¿eh? Pues nada. Gracias, cracks. Señores, gracias. muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el un próximo momentito. episodio. ¿Nos despedimos? ¿Nos despedimos? ¿Seguro? Se ha acabado. Vale, pues sí, nos despedimos. Es que había una opción, pero... Había una despedimos. opción, pero no. Yo creo que ha sido un programa entero. Me parece correcto. Hecho y derecho. Señores, nos vemos <laughs> el sábado en, en el YouBeat Live. También, obviamente, en directo aquí. Eh, y el martes que viene. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Muchas gracias, Josep. A vosotros. Adiós, un placer. Nos vemos la Señores, igual, chao.